tal, amigos y amigas? Muy buenas carnes, muy buenas nachas. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, guapos siempre, sobre todo prófugos del COVID-69. Les saludamos con el gusto de siempre en esta tarde, noche un poco tardecito ya. Nos pasamos casi la media hora después de querer empezar a las 8:30 de la noche, de hora de Baja California, 10:30 de la noche, hora del centro. Aquí ya faltan solo 2, 3 minutos para las 9 de la noche en Baja California, 3 minutos para las 11 en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Así que un saludo para todos ustedes. Espero que estén muy bien, guapos siempre y cargaditos de información. Eso sí, de información. Por información no paramos, damas y caballeros. Tenemos de todo como en botica. Bueno, no sé si las boticas, pero nosotros sí tenemos un montón. Vamos a hablar de las campañas que hay aquí, precisamente. El que no corre, vuela, damas y caballeros. Y hasta la más pintada se pone bondo, hijo eso. Así están las cosas. Oh, cielo, Leoncio. Qué desgarriate de espansurre traen ahora los morenillos por las tranzas y las triquiñuelas. No, 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 no. Pues miren. Qué bárbaro, ¿no? Estamos en la vil calle, pero ahorita les vamos a pasar bacha de todo lo que está pasando ahorita en la tarde, noche, damas y caballeros. Puta madre, me siento pon. Está haciendo calor, pero el calor de las campañas está infame, ¿eh? Porque no llaman la atención de la gente más que por los meros escándalos. Y hoy le voy a decir, como lo comenté a algunas personas ahí, hoy le vamos a decir de nuevo cómo. Por ejemplo, los que están enojados por lo de la candidata a la presidencia municipal de Mexicali. Oh, cielos, hoy le vamos a decir cómo se puede ganarle a los institutos electorales y se puede ganar a la propia morenilla que está haciendo desgarriate y medio con los morenistas aquí en Baja California. Bueno, ya tienen un buen rato que los morenistas no son dueños de su partido, ¿no? Se los quitaron en el 18. En el 18 se los quitaron. Y no se los han regresado, la verdad sea dicha. Pero pues ellos se han pasado de cobardones, la verdad sea dicha. Y han dejado que les vuelen el mandado, se los coman y cuanta cosa. Pero hoy vamos a decirles cómo se puede hacer y se puede hacer bien. Usted que tiene celo a favor de López Obrador, usted que sabe la cuarta transformación, usted que quiere que la política de Amador, digo, no de Amador, de esa basura, no, de AMLO. En este caso, sea la que impere en Mexicali, pues simple y sencillamente habría que votar por la actual presidente municipal que por azares del destino llegó allí contra viento y madera, porque nadie la quería allí, precisamente por ser gente verdaderamente, auténticamente López Obradorista, de las que fundaron Morena, precisamente, de las que han luchado desde siempre a favor de Andrés Manuel, con López Obrador, no a favor de él, con él han luchado precisamente por los postulados de lo que hoy se llama la 4T, en este caso la Cuarta Transformación. Pero déjenme decirles, pues están venido llenos de infiltrados y de advenedizos y de sinvergüenzas, de doble caras y cuanta madre, ¿no? Pura de esa cosa viene, pero da coraje. Pero bueno, ¿cómo le? Para todo hay buscarle la manera de cómo hay que hacerle. Ahorita le vamos a decir cómo. Simple y sencillamente es agarrar los huevos y ponérselos. Y llegar y hacer lo que se tiene que hacer y convencer a la gente. Ah, estás a favor de López Obrador, pues tienes que votar así. Lo más importante es votar por los López Obradoristas. Disculpen ustedes, donde estén. Así de fácil y sencillo. Claro que si van a estar con los pripanatos, pues no. Pero muchos partidos por advenedizos, por convenencieros, por lo que sea, se llevaron a gente López Obradorista a otros lugares porque Morena les cerró las puertas de su propio partido. El PT les cerró las puertas a los obradoristas para estar metiendo a su gente inefable. Otra vez va Armando Reyes como candidato a diputado federal. Otra vez va ¿cómo se llama esta mujer? También de Ensenada, ¿no? La Claudia Gatón, otra vez. Y son de tal nivel de sinvergüenzada que ya rayan en lo ridículo. Entonces ya no representan a nadie, pero ahí van, damas y caballeros. Y es tiempo de ponerse las pilas y decir basta, ¿no? Y para esto, en cualquier lugar que nos estén viendo, lo que les vamos a poner de ejemplo aquí de Lupita Mora.
Es lo mismo ejemplo que se lo vamos a poner en muchos lugares donde Morena ha desplazado a los verdaderos morenistas para meter a pripanatos y de veras de sabandijas. Se dice, se sabe, se está buscando por todos los lados que se den cuenta de una cosa: Marina del Pilar va a perder. Y va a perder como sapo reventado. Es muy probable y todo apunta que si la mayoría de los votos están en Tijuana, la mayoría de los votos están con Jorge Hanron. Independientemente de que tiene mucha gente en Tijuana, en el resto del estado en general. Bueno, así están las cosas, a ver cómo se pone más adelante. Pues eso se los quiero decir, ¿por qué? Porque en Mexicali no podemos perder la oportunidad de darle una tremenda derrotada a Morenilla, ¿no? Pero tremenda, darle con todo y con una de sus gentes, con una de las verdaderas morenistas, ¿no? Y sería lo más adecuado, porque de esa manera le daríamos no solo en el hocico a Morena Nacional y a Morena Local, ¿no? Sino también se lo daríamos a los institutos estatales y federal, y nacional electoral, nomás para que se les quite los chistositos ante tanta situación y tanta desvergüenzada, ¿no? Porque estamos hablando de altos niveles de desaseo personal, por eso les puse aquí bueno, ahorita van a ver ustedes cómo le puse aquí a esta situación socioecuménica. Oh, cielos, déjenme nada más poner aquí de que ya estamos transmitiendo en vivo ahorita. A ver, déjenme ver, bajarle aquí al volumen. Ya sé, nos están bloqueando por todos lados. Ya sé que no está tan fácil localizarnos. Pero usted no se preocupe, copie el enlace y mándelo. Total, ¿qué más? Ahorita, es más, ahorita voy a copiar el enlace y se los voy a mandar, porque de esa manera no falla. Déjenme nada más ponerle aquí precisamente esta situación. Ah, no es cierto. Déjenme ponerle aquí. Vamos a compartir antes de que otra cosa ocurra. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos aquí, turun, tun, 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 ahí está, un montón, tun, 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 ahí está, y tun, 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 ahí está, vamos a darle que es moledilla, así de que sean ustedes cordialmente bienvenidos y vamos a pegarle. Y bueno, hoy les vamos a volver a decir, después de las tuberculosidades estas de la entrada, luego nos vamos a lo que viene siendo este recorrido campañesco, y sí, vamos a recordar otra vez cómo hay que hacerle. Nada más nos tenemos que poner truchas, y toda la gente que esté a favor de Morena diga, ya basta de que nos impongan marinitas de empinar y todo ese tipo de cosas. Total, Jorge Han ya juró y perjuró, y ese sí tiene palabra, ¿no? Juró y perjuró suscribir, y además su hermano se lo está pidiendo, suscribir las acciones y los convenios que tiene con la ciudadanía Andrés Manuel López Obrador. Ojo con esa situación, y bueno, no quiero otro Tijuana más, pero de la cosa esta que nos pusieron de aquí en Mexicali y lo que pueda pasar, mejor no, damas y caballeros, mejor ahí muere. Vámonos a lo que pase más adelante, y en esta ocasión les vuelvo a preguntar, oh cielo, Leoncio, es más, ni siquiera he revisado si tenemos por aquí, sí, aquí está, otra, no, es que antes de que más vale o... Antes de que pase u ocurran cosas, damas y caballeros, déjenme acomodo aquí el panorama. No vaya a ser que cometa una grave dislexia ambiental. ¡Ajá! Sí, déjenme mejor acomodo aquí, porque no vaya a ser que a la hora de soltar las cacayacas no esté haciendo las cosas adecuadamente y no me salgan las cacayacas bien. Dice, es que no está lanzando cacayacas. ¿Sí se acuerdan cuando decían así, cacayacas? Es que hemos perdido mucho de nuestro léxico, damas y caballeros, y eso no me gusta, matariler y lerón, porque pues no se vale. Estamos perdiendo nuestro idioma tan bonito y con tantos recovecos, sobre todo el español en México, ¿no? Que tenemos para dar y regalar expresiones muy interesantes. Hace unos en estos días que he tenido oportunidad de descansar un ratito, por ejemplo, el sábado amanecí con un dolorón impresionante de cabeza, de esos que me suelen dar, y ya no pude hacer el programa de la mañana, ¿no? De desayuno con huevos, pero déjenme decirles, ¿no? Me puse a ver algunas cosas interesantes, y nálgame Dios, que va pasando una cosa muy interesante, ¿no? Que nos pusimos a ver MasterChef Infantil o Junior, ya a mí me cae gordo que digan así, Junior, de español,
No, o sea, ya he visto aquí dos o tres en México con en Televisión Azteca, ¿no? Pero es que Televisión Azteca anda de una corrupción pero profunda, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de Televisión Azteca un poquito, pero también déjenme decirles que estaba viendo estos españoles y no, acabo de ver la última edición, no me había tocado ver ninguna de los niños de entrada este año. Es más, terminaron en enero de este año, terminaron su temporada y que ellos las hacen muy cortitas, ¿no? La de los niños. Y en serio, damas y caballeros, en serio, impresionante. ¿Por qué? Por la manera en cómo se comporta. Hay un niñito que en especial a mí, valga la expresión, me llenó el ojo. Se llama Javier, ¿no? Y entonces ese Javi, luego les digo de dónde es, de allí, de España. Un niño impresionante, ese chamaco no le hace que no haya ganado. Ya solo el hecho de haberlo conocido y haber visto la calidad que tiene ese chamaco, dices, híjole, vale la pena, ¿no? Ver todo ese desempeño con una cultura, con una tradición, con unas ganas que dices, oh cielo, Leoncio, estos niños sí valen la pena. Qué lástima que en México se estén manipulando las cosas más de la cuenta, damas y caballeros, cuando no debiera de ser así, porque Televisión Azteca está manipulando todo. Incluso el último MasterChef pusieron a una chica, ya se imaginarán ustedes, y ganó, curiosamente, ganó. Y dices, ¿pero por qué ganó? Pues porque está bien, ¿no? Entonces ya sabemos para qué la quieren. A lo mejor es porque se la quieren cocinar, pero pues no se vale porque eso es tráfico es trata de personas, damas y caballeros. Y que le avisen a Salinas Pliego que eso es trata de personas. Bueno, de todas maneras, por sí o por no, damas y caballeros, no nos queda otra cosa más que preguntarles esta tarde noche, ¿qué hay de nuevo, eh? Buenas noches, damas y caballeros. Hoy es 11 de abril del 2021. Un saludo para todos ustedes. Es dominguito, damas y caballeros. Feliz domingo a todos ustedes. Y estamos aquí al pendiente con las noticias, lo más importante, lo más relevante que está pasando en las últimas horas ante los medios más importantes del mundo mundial. Oh, cielos, buenas noches. Hoy es domingo 11 de abril. ¿Y qué hay de nuevo, eh? Esta noche les diremos que aquí hasta la más pintada saca las uñas. Campaña, mañas. Camañas, dice, y más mañas, ¿no? Qué afán de servir, digo, de servir al pueblo, damas y caballeros, por todos lados se pegan hasta con la cubeta solo por el sacrificio en favor del pueblo. Así están las cosas. Hoy es 11 de abril, damas y caballeros, y estamos en pleno proceso electoral, damas y caballeros, con estas camañas. Esta noche les diremos, damas y caballeros, entre otras cosas, que la crisis de seguridad de Mexicali pasa la peor fase, aumentan los asesinatos y las desapariciones. Esto es una cosa que ha impactado a nivel nacional. Hoy lo tenemos, es una nota de Z, pero que se ha proyectado a nivel nacional, por eso la consideramos hoy como parte importante de la información que nos llama poderosamente la atención y que nos habla precisamente que estamos viviendo en una etapa muy crítica, mientras los funcionarios se la pasan de luna de miel, olvidando la realidad y comiendo mocos en las campañas electorales, prometiendo tontería y media, pero ni modo. Así, nosotros los debemos de tratar, damas y caballeros. Estamos en un grave riesgo y nadie lo está viendo. También les diremos en esta tarde noche que se registra el Partido Verde, otra vez el partido advenedizo, el sinvergüenza, el satélite de todos, el desvergonzado.
Registra el Partido Verde aspirantes a la alcaldía de Mexicali, Rosarito y Tecate. Solo gente que viene nada más a figurar porque no trae nada. Es un partido rémora, es un partido satelital. ¡Oh, cielo, Leoncio! ¡Qué vergüenza! Pero como aspirante a Mexicali va la empresaria Rosa Isela Aguilar Montes, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Lo cual quiere decir que no trae absoluta, viene a sufrir menoridia. Como la misma candidata de Morena y muchas más. ¡Oh, cielo, Leoncio! Así están las cosas. Y también, el día de hoy, cumple 41 años Zeta, libre como el viento. Les vamos a platicar un poco la historia. Muchas felicidades a los compañeros y amigos de Zeta, uno de los mejores periódicos a nivel nacional. Y al que no le guste, es que no le gusta la realidad. Y esa no peca, pero incomoda. Más que la realidad, más que la verdad, la realidad. Salinas, Abroso, venías muy león, abrón. Aquí te espero donde te pagaba. El cuate que se vende al mejor postor por una mugre cantidad de 6 millones de pesos se fue a Taravisa y empezó su debacle. Estaba traicionando a todo mundo, como siempre. Ahí está lo que le dice Ricardo Salinas Pliego Abroso. Así están las cosas. Y a lo mejor pudiera ser que no le va a quedar ahora otra cosa ante la debacle de del, ¿cómo se llama? El portal que tienen, no me puedo acordar, bueno, ese, simple y sencillamente, a ver qué pasa, de eso vamos a hablar al ratito, damas y caballeros, para que no se me vayan a esponjar y no vayan a decir que no les dije. ¡Oh, cielos! Bueno, también les diremos esta tarde noche que alertan por una presunta red de contrabando de combustibles. A partir de que recibió una denuncia anónima, pero llena de datos precisos, el diputado federal Francisco Exome pidió a la Comisión de Energía de San Lázaro, a la Comisión Reguladora de la Energía y a la Fiscalía General de la República que se investigue la presunta operación de una extensa red de contrabando de combustibles, damas y caballeros. Y además, la situación en la que se encuentra ahorita en México, en Mexicali, ante un peligroso presencia de un cártel con todo el poderío de aquí y nadie está haciendo nada porque las gentes que deberían de estar haciendo algo andan encampañadas, damas y caballeros, y la población está inerme por lo pronto. También les diremos, entre otras cosas, que el SAT condonó mil millones de pesos a Odebrecht. Es parte de la investigación de Nancy Flores de Contralínea, damas y caballeros, entre de la mucha información que han estado desempolvando, damas y caballeros, y que esto va a servir como parte importante de las pesquisas. Por otro lado, les diremos que informe de que la Fiscalía General de la República ya investiga a Calderón por el caso Rápido y Furioso también, por si le faltaran pulgas al perro y nada más para ver si se calla un poquito, ¿no? También les diremos en exclusiva de parte de la política online en México, dice Jacobson, no fue designada embajador de México por un veto de Palacio, dice aquí. Sus nexos con empresarios lejanos a la 4T complicaron la designación, quejas de militares, Eje, Kamala, Ebrard, etcétera. Y debo decirles una cosa, damas y caballeros, precisamente los ingenuos de Latinos y esta mujer que se expresó mucho a favor de ellos, etcétera, etcétera, y casi asegurándoles que vendría a hacerle su trabajo sucio. Esto llegó, obviamente, a oídos del presidente de Estados Unidos y dijo, nanay, te vas. Y quitaron también a la otra mujer que estaba aquí encargada de la frontera norte de México, que también era una gran enemiga de México y cercana a los conservadores, damas y caballeros. Están dando frutos precisamente la limpieza y el trabajo sin ínfulas de grandeza, damas y caballeros, en México, y eso nos da mucho gusto. ¡Oh, cielo, Leoncio! Así están las cosas, para que usted norme su criterio. También les diremos que la Organización Mundial de la Salud da categoría de excelencia a la vacuna cubana
contra la C-19, Soberana 2 es el nombre, ya se los habíamos dicho aquí que la Organización Mundial de la Salud ha dado categoría de excelencia a la vacuna contra el C-19 Soberana 2, señalando que incluso serviría para uso pediátrico, hecho que no ha conseguido ninguna otra vacuna, damas y caballeros, y solo los cubanos logran esa parte, y lo cual le daría a Cuba un prestigio a nivel mundial más allá del que Estados Unidos pudiera tapar con su con sus monopolios. ¡Oh, cielo, Leoncio! También les diremos que Estados Unidos advirtió a Rusia que habría consecuencias si actúa agresivamente hacia Ucrania, damas y caballeros, que se quiere meter a la OTAN. Y pues simple y sencillamente no la van a dejar. Y el viejito Biden tiene que cuidar mucho antes de dar un paso de esa naturaleza, porque la cosa no la tiene consigo. Y además Estados Unidos está de capa caída y su más cercano colaborador, el más fuerte, ahorita está de luto, que es el Reino Unido por la muerte del príncipe Felipe de Asturias. Ah, no, es el otro. Bueno, el de acá, el papá, el esposo de la reina Isabel, o como se llame. Oh, cielos, hasta ya perdí la compostura, ya no me van a dar el felipado. Bueno, esto es lo que tenemos, damas y caballeros, y esto vamos a platicar esta noche, tarde noche. Bien, damas y caballeros, así están las cosas. Qué bueno que se encuentran aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Welcome. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, ya que están aquí de bien y de buenas en este domingo, tarde, noche, bien noche, bien noche, muy noche. Son las 10 de la noche con 19 minutos en Baja California. No, 9 de la noche con 19 minutos. A nivel centro de la República, 11 de la noche con 19 minutos. Oh, cielos, les va a salir el cuco. Así que pónganse trucha o a las 12 se les convierte el deste en calabaza. Pues miren, esta basura que va aquí, lleva unos monstruos, este cuate ya lo conocen, es un tal Claudio XXX, como triple X, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles aquí, vean ustedes a este triple X, ay, ya lo quité aquí, vean ustedes, esta es la caricatura de Fer. Vean aquí caminando con sus monstruos de tres cabezas, no, su perro con tres cabezas, pues obviamente que es el priperderé, ¿no? Pero es un perritito, ¿no? Ahí va, él bien, bien marihuanote, ¿no? Bien pasado el vato, ¿no? Para que ustedes vean, aquí va, está Claudio X González pensando que estas basuritas que van de tres cabezas que van aquí es este monstruo impresionante. Oh, cielos, ahorita le voy a poner el monstruo impresionante para que ustedes normen su criterio. Oh, cielo, Leoncio, y que nos va a dar cucú y miedo o lo que sea. Oh, cielos. Pero ni modo, así se la creen ellos y ni modo, ¿qué le vamos a hacer si la vida es así? Y vámonos a la información, ahí está el monstruo. Vámonos a la información, damas y caballeros, de lo que tenemos el día de hoy, y vamos a ver, a hacer un breve recorrido primero por proceso, y luego nos vamos con Z, si les parece bien, así como le hemos estado haciendo las últimas noches, con el único propósito de que ustedes le tomen el pulso a las campañas políticas. ¡Oh, cielo, Leoncio! Antes de que otra cosa vaya a ocurrir, oh, cielos, porque sí está grueso. A ver, aquí está, vamos a ponerlo aquí con el propósito de que podamos ver tranquilamente esta parte, damas y caballeros. Oh, porque está grosero el panorama. Bueno, vamos a ponerlo aquí y luego ya, una vez que lo pongamos aquí, ustedes van a poder ver las notas completitas aquí. Vamos a ponerlas, ahí están. Y empezamos precisamente, damas y caballeros, con la primera. Aquí está para ustedes, para que la puedan ver aquí. Dice, se registran 136 mil muertes más por C-19. Suma un total de 209 mil, ¿no? Bueno, ahí está, en este caso. Y vamos a pasarnos a la siguiente nota, ¿no? Vamos a ponderar a las electorales por lo de encima de lo demás. Dice, Félix Salgado Macedonio, dice que no será precandidato. Dice que no era precandidato, sino coordinador. Así le pusieron en este caso allá en
¿cómo le llaman? Dices coordinador de lado. No dice aquí el qué más, ¿no? Pero aquí sí dice, aquí arriba sí dice. Dice aquí, a la llegada de su caravana al INE, Félix Salgado Macedonio aseguró que no existe una declaración de gastos de su precampaña en Guerrero, porque él no era precandidato, sino coordinador de la cuarta transformación en el estado. Así les ponen ellos, precisamente porque no se trata de que sean precandidatos. Simple y sencillamente, fueron nombrados así después de ganar la encuesta, damas y caballeros, la supuesta encuesta que se hizo. Entonces ya no andaban haciendo labor de proselitismo. No sé qué entienden los idiotas del INE de que sea precampaña. Cuando es precampaña es cuando empiezas a ofertar para diferenciarte de los otros que buscan el mismo cargo que tú aspiras. En este caso, los cuatro o cinco, eran creo como cinco, aquellas personas que estaban buscando la postulación a la gubernatura. Un traidor y otros traidores. Sí, porque se enojaron y empezaron a jalar la cobija bien gacho, ¿no? Para patear a su compañero, ¿no? Así está la cosa, y eso lo que sucedió en esa situación grave y patética, damas y caballeros, la verdad sea dicha, y eso no se vale. Bueno, por otro lado, debemos decirle que condenan a 50 años de prisión a expolicías de Tecalitlán por la desaparición de dos, dice aquí, entre otras cosas. También les diremos, dice aquí, también les diremos que sobre tunden a candidata suplente, dice, en el ámbito nacional, dice, tunden a candidata suplente del PAN y excomisionada del, no dice del qué, ya se les borró aquí, no le pusieron la información, así de que no sabemos de qué se trata, pero le tundieron. Ahí esa información la puede usted revisar en proceso, damas y caballeros. No sé qué ahora qué les pasó, pero se les olvidó al poner la nota, dice aquí. Dice que la SEP reanudará este lunes el programa de Aprende en Casa, dice aquí, entre otras cosas. También les diremos que también anda por acá, Sindicato Minero de Gómez y Gómez Urrutia deben pagar 54 millones de dólares a trabajadores. Dice en esta parte, en esta información que tenemos aquí, también dice que Protección Civil emite alerta en 9 estados por robo de fuente de radioactiva, dice, damas y caballeros, hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí está esta amarilla que parece lámpara, ¿no? Es una fuente radioactiva, aquí le sacaron foto y toda la cosa para que usted sepa por si la llega a ver por ahí. Dice aquí, en elecciones 2021, dice, la arquidiócesis urge votar por candidatos que prioricen la vida y la familia, ¿no? Aunque ellos acaben con los niños, con la inocencia de los niños y los pedófilos, ¿no? Eso no dicen. La Arquidiócesis Primada de México urgió a sus simpatizantes votar por candidatos que prioricen la vida, la familia y la libertad religiosa en las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio. Esta situación, nuestra discusión, así de que no sé qué partido esté en contra, pero si ellos quieren que voten por su partido, que es Acción Nacional, pues están fritos, porque han sido cómplices, como todo la Iglesia Católica ha sido cómplices de todo el desgarriate que ha padecido y ha sufrido este país, desde la invasión, o sea, la conquista, hasta todo lo demás. ¡Oh, cielos!, ¿no? Así de fácil y de sencillo, dice, al menos 413 altavoces de la alerta sísmica en la Ciudad de México fallaron durante el simulacro, damas y caballeros. También defensores de la cuenca de Chapala, Santiago, denuncian agresión en Jalisco, dice, entre otras cosas. Y dice que otra información, que vinculan a proceso a policías involucrados en la desaparición de integrantes de la, vamos a ver de la qué, dice, la Fiscalía del Estado informó que a los elementos incluidos, incluido el comisario, se le iniciará el proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición forzada de personas agravada, dice aquí, entre otras cosas, no sé dónde, pero dice aquí
que esto está sucediendo, que es chulada que no está completa la información, pero dice aquí proceso que por ajustes de cifras registran 2.212 muertes en C-19 y esto ya lo habíamos visto acá abajo, pero bueno, en fin, eso es parte de la información que trae aquí, entre otras cosas, reportajes y demás. Recuerden que proceso sale hoy precisamente, salió el día de hoy la revista Proceso, que llega a Baja California el próximo martes. Y bueno, esto es lo que trae Proceso. Y si les parece bien, nos olvidamos un ratito de Proceso. Al rato vamos a regresar a algunas notas que nos ofrece aquí. Y vamos a ver qué dice Z Libre como el Viento en lo que trae, en las notas que trae el día de hoy. Y más que nada porque nos interesa rescatar las que vienen relacionadas con el ámbito de electoral, ¿no? Pues acuérdense que estamos en pleno proceso electoral o electorero, como usted quiera. Y bueno, vamos a ver qué dice aquí Z Libre como el Viento, que hoy está cumpliendo 41 añotes, ¿no? ¡Aña! ¡Órale! ¿No? Z, desde que hace 41 años que estamos hablando que el gato Félix y... ¿cómo se llama este cuate? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Jesús Blanco Ornelas armaron precisamente las primeras ediciones de Z, y que mucha gente pues no los quería, ¿no? Sin embargo, así avanzaron tanto que aquí en México, Cali, el ícono de Z era precisamente nuestro compañero y amigo de muchas andanzas, Sergio Haro Cordero, ¿no? Así es de que en paz descanse, precisamente un tipazo, ¿no? Y hubo gente muy valiosa que llegó a colaborar allí, con Sergio Haro, precisamente, quien se retiró un tiempo nada más para hacer un proyecto que cuando se dio cuenta lo que vi atrás dijo, salió corriendo y se regresó a Z. Bueno, aquí está, dice aquí en este caso fue cuando estuvo Rosario Mozo por estos rumbos. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica resolución sobre Salgado Macedonio. INE deberá emitir nueva resolución en 48 horas, cabrón, para que no te hagas, güey, lencho y cero, ¿no? Z, celebra 41 años este 11 de abril, escribe Jurita Aragón. Dice, quedan definidas las plantillas de Morena para las alcaldías de Tijuana, damas y caballeros. ¡Oh, cielo, Leoncio! Eso es para que usted norme su criterio de esta situación socioecuménica. Deje acomodar aquí esta parte porque ya me perdí todito, no supe dónde quedó esta situación. Les decía, aquí, entre otras cosas, pues Z, libre como el viento, simple y sencillamente, damas y caballeros, está cumpliendo 41 añitos. Se dice fácil, pero pues está, aguantarlos está difícil, ¿no? Quedan definidas las plantillas. Bueno, déjenme ponerles aquí porque creo que no le puse aquí. Ahora sí, aquí está para todos ustedes. Les vuelvo a lo mismo. Noticias del día, aquí está. Decía que está Félix Salgado de Macedonio. Ordena el tribunal que en 48 horas le responda. Punto, ¿no? Que no se anden haciendo patos, ¿no? Y que los castigue o lo que sea, los multe, pero no tiene capacidad para más el INE, ¿eh? Dice, el Semanario Z celebra 41 años, dice aquí. Dice, el 41 aniversario, se dice 41º aniversario, o se debe decir aniversario 41, señores de Z, ¿qué les está pasando? ¡Oh, cielos! Me estreña y me estriñe. Dice, quedan definidas las plantillas de Morena para las alcaldías de Mexicali y Monserrat, aún sin registro, dice aquí. Y se pelearon en Mexicali, damas y caballeros, porque están metiendo a Norma Bustamante, que ahora se siente muy revolucionaria, ¿no? Pero pues ya les dije cómo hay que, quiere la gente quiere a Lupita Mora, punto. Y simple y sencillamente les voy a decir una cosa. En la zona del registro donde dice candidato, etcétera, etcétera. Si tú quieres poner un candidato, ahorita se los vamos a poner aquí. Entonces pone el nombre completo, y hay que poner ahí tan sencillo como eso, Lupita Mora, y te quitas de bronca, ¿no? Punto, ¿no? Y a obligar a Lupita que haga el reclamo de sus votos antes y después de la elección. Punto, ¿no? Dice, quedan definidas las plantillas de Morena para las alcaldías de Baja California, menos Monserrat, ¿no? Dice aquí, Mónica Vega y Javier Castañeda Pomposo, el saltimbanqui partidista, ¿no? El exótico Javier Castañeda, del PAN se brincó al PES y del PES ahora hasta el verde, ¿no? Ese partido que nomás por conservarse como satélite hace de todo. Ahora Mónica Vega y Javier Castañeda van a parar
Ah, ¿dónde? Al Verde, órale, ¿no? Qué chulada de Mike Prieto, dice aquí. 10 homicidios en menos de 24 horas en Tijuana, damas y caballeros. Pero los chicos estos andan encampañados, ¿no? Mostrando que no pudieron con el paquete, pero ya quieren otro puesto, ¿no? Abrirán 5 puntos de vacunación masiva en Mexicali. A partir de este lunes se inicia la aplicación de la segunda dosis para los mexicalenses que se vacunaron en el FEX el pasado mes. Damas y caballeros, mañana posiblemente no tengamos programa en la mañana porque nos vamos a ir a vacunar. Eso ténganlo por seguro. Oh, cielo, Leoncio. Dice aquí, vacuna china anti-COVID-19 con poca efectividad, reconoce Beijing. Dice aquí, el director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, señaló que las vacunas chinas contra el coronavirus SARS-CoV-2 no tienen tasas de protección muy altas. Dice aquí, y eso es lo que se estaba investigando hasta ahorita. Y bueno, dice aquí, médicos exigen vacuna anti-COVID por cuarta vez. Estos son los médicos particulares, damas y caballeros. Y bueno, ya son parte de los memes, ¿no? Dice, arrecia rebelión de Lupita Mora, protestas morenistas durante el registro de Norma Bustamante. Y damas y caballeros, esto no se va a quedar así hasta que se inflame. Así están las cosas. Dice la Fiscalía General de la República decomisa diésel, droga, arsenal y hasta un tigre de Bengala. También dice, entre otras cosas, es lo que trae Z. Esto se lo estamos diciendo precisamente para que usted norme su criterio sobre esto que está ocurriendo en Mexicali, Baja California. Oh, cielo, Leoncio. Y así están las cosas. Y déjeme decirle, miren, esto es muy importante y la vamos a ver aquí y en este momento, damas y caballeros, para que usted no pierda el tiempo buscándolo por otro lado. Y aquí está, dice que arrecia la rebelión de Lupita Mora, protestas morenistas durante el registro de Norma Bustamante, es decir, digo, discúlpame, Normita, pero una advenediza política como todas las que se han venido, como Marina del Pilar, como el propio Bonilla y muchas otras gentes que se han montado al carro de Morena sin tener nada que ver ni sin haber hecho absolutamente nada. Y debemos decir que partidísticamente Norma Bustamante inició su carrera de bandido en el PRI, donde estuvo en relaciones públicas con Hugo Abel Castro Bojórquez, después estuvo como encargada de comunicación social, cuidando a su nieta en comunicación social del ayuntamiento con Samuel Ramos, a quien le hizo muchísimo daño porque cero trabajo, ¿no? Pero eso sí, estuvo 6 años en el Instituto de Cultura de Baja California con los panitas allá con Ozuna Millán. Oh, cielos, aquí en Mexicali. Ya se les olvidó, pues lo siento mucho, pero así es la triste realidad. Pero es que exactamente siempre tenemos a los mismos, reciclando, reciclando y reciclando y reciclando, ¿no? Ahora viene como flamante morenista a la presidencia municipal de Mexicali, gracias a una transota que se habla de un edificio allí en el centro antiguo de Mexicali. Oh, cielos, y la vamos a verter un ratito más para que usted norme y juzgue y tome su criterio, damas y caballeros. Aquí no tenemos compromiso absolutamente con nadie, con nada que no sea la realidad, y punto. Nos vamos, pues, aquí. ¿Qué dice esta nota de Z libre como el viento, damas y caballeros? Miren, aquí nos habla del artículo 6 bis, dice la trayectoria de los atributos éticos, políticos y de antigüedad en la lucha, etcétera, etcétera. Ahí viene el caso, uno de los estatutos de uno de los artículos de los documentos básicos de Morena, en este caso los estatutos, establecen que obviamente Norma no puede ser candidata y no tiene derecho ni tiene posibilidades para eso. Pero bueno, ya les dije, aquí muy simple, Norma puede aparecer en la boleta, pero lo que sí debe aparecer es la dignidad de los mexicanos, de los morenistas, sobre todo llamando a que la gente vote por Lupita Mora en el espacio en blanco. Nada más, no le ponga más. Simple y sencillamente abajo póngale el nombre, ¿no? Y bueno, así están las cosas. Y vámonos a ver qué dice acá, en este caso, la nota. Aquí está esta foto de Z muy oportuna. Es una nota de Eduardo Villa. Y dice aquí que un considerable grupo de morenistas simpatizantes de la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñones se manifestaron a las afueras del Instituto Estatal Electoral de Baja California durante el registro de la conductora de noticias Norma Bustamante como candidata de Morena a la presidencia municipal de Mexicali. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Se le están dando al Canal 66? Ok. Este domingo 11 de abril, pasado los 10 de la mañana, la aspirante a la alcaldía de Mexicali acudió al edificio del Instituto Estatal
Estatal Electoral para confirmar sus intenciones de participar en el proceso electoral. Sí, con mucha dignidad, obviamente. Bustamante, quien ha sido alfil de la candidata a la gubernatura Marina del Pilar, Ávila Olmeda, no la tuvo fácil, dice aquí, ni la va a tener fácil, todavía no, esto no acaba hasta que acaba, ¿no? Dice aquí, poco antes de llevarse a cabo el registro, un grupo de manifestantes acudió a la sede para respaldar a la alcaldesa Lupita Mora y desconocer a Bustamante Martínez, acusando a los dirigentes estatales y al nacional Mario Carezapo del Pilar Carrillo, Delgado Carrillo, de imponer perfiles que no representan a la Cuarta Transformación. Con bocinas y micrófono, además de lonas y cartulinas, se llevó la protesta en contra de la actriz, quien ingresó al recinto acompañado de varios personajes cercanos al marinismo mexicalense. Durante su discurso aseguró que hará un cambio profundo político y cultural, no social, cultural. Fíjense nada más, Otra. Dice, en la sociedad capitalina, toma chango tu virote, órale, ¿no? Y dice, utilizando recursos teatrales en expresión bastante malitos en su peor actuación, ¿no? Pero con un discurso carente de profundidad, Bustamante intentó ofrecer un discurso emotivo, pero por momentos opacada por las manifestaciones, pese a que también llevaba un grupo de simpatizantes para apoyarla. Al término del evento hubo algunos jaloneos, pero la situación no pasó a mayores. La candidata de Norma Bustamante se encuentra impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tómala, chango. Por parte de Guadalupe Mora, misma que se espera que sea resultado en los próximos días. ¡Oh, cielos, damas y caballeros! Y al parecer le van a tundir. ¿Por qué? Porque no tiene los atributos que establecen los documentos, los estatutos de Morena. Por eso Norma Bustamante fue y acusó de que era un qué. Algo de género, alguna tontería, una discriminación generacional o una cosa así, no digo, por favor, caray, yo creo que, bueno, mejor ahí muere. Vámonos a otro asunto, damas y caballeros, ahí se los dejo para que ustedes, pues, se rían un rato. Joder, tenemos que tener dignidad, damas y caballeros, aquí no nos queda más que sacar la dignidad e ir a votar. Si quieres votar por Morena, vas y votas Lupita Mora en la parte escondida allí. Se las voy a poner aquí nada más para que no lo olviden, pues, para que no digan que no se los dije, pues. Chihuahua, hombre. Aquí vamos a poner aquí, vamos a poner, vamos, ¿cómo se llama? Boleta electoral para presidente municipal de BC. Vamos a poner aquí, sí, a ver si te encontramos aquí una imagen precisamente de esta situación. Y miren, aquí está, trutuntun, aquí está esta boleta, déjenme verla, tirutituti, turitituti, turititu, pipum, 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 pipum. Ah, caray, no es esta. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tus cornalotes? Aquí está. A ver, déjeme ver si no, esta no es. A ver, vamos a poner aquí boleta electoral del PSC para presidente municipal. Vamos a ponerlo aquí. Es que la vez pasada salió, pero de volada, ¿no? Imágenes aquí. Déjeme ver si tenemos aquí. Ah, qué salecita con. Aquí está. Aquí está una. Déjeme ver. Turu, 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 turu. Aquí está. Vamos a poner esta. Bueno, dice diputados federales. Para el caso viene siendo lo mismo. El caso que déjeme ponérsela aquí para que usted la pueda ver. ¿Cómo le podemos hacer, damas y caballeros, para los que estamos en contra de las imposiciones, de esas que hemos sufrido toda la vida? Toda la vida me ha perseguido la fatalidad. Wiri, 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 wiri. Ay.
Ay, para colmo de tu vida. Miren, aquí está. Vamos a ponerlo de esta manera. Miren, aquí vamos a decir, aquí arriba vienen los datos. Entidad federativa, wiri wiri, wirito. Ay, caray, déjeme ver aquí, déjeme ponerlo más chiquilinski aquí, el panoramski. Vamos a poner, espérame tantito. Vamos a ponerlo aquí. Para que usted lo pueda ver despedida, digo, despedidamente. Ya no sé ni lo que digo, pero miren, ustedes me entienden, ¿no? Miren, aquí está una especimen, o cómo se dice, sí, un especimen, de boleta electoral, que puede ser de candidato a presidente municipal, que puede ser candidato a la gubernatura, lo que usted quiera. Pero bueno, aquí está una muestra. Y usted tiene aquí que en el Partido Acción Nacional no sé quién va de candidato a la presidencia municipal del PAN, ni me interesa. Del PRI tampoco, porque ni preocuparse. Del perderé, pues menos, ¿no? El perderé va a perder, ¿no? Del verde, menos. Ahorita se los va a decir, pero no tiene la menor importancia. Del PT, creo que va en alianza con, o no, bueno, no sé si va en alianza con Morena. El caso que en algunas partes van aliados, en otros no. Bueno, en el PT no sé quién vaya. En el Moco. No sé si todavía existe el moco, ¿no? El moco. Y luego viene Morena y se supone, aquí es el meollo del asunto, tripi popa papas, que aquí va Norma Bustamante Martínez. Aquí donde está Morena va Norma Bustamante Martínez, aquí. ¿La pueden ver? Aquí. Iría Norma Bustamante Martínez. Punto. ¿No? Pero usted no le interesa, quiere votar por Morena, pero espere, alto, calmado. Entonces les enseño aquí la nota. Miren ustedes, está. Esta es la boleta, la pueden ver aquí. Ahora sí, esta es la boleta. Aquí vienen los datos y aquí debe decir presidentes municipales. No me acuerdo en qué color viene. Si viene en gris o en naranja, una cosa así. Tiene sus colores. Cada cargo tiene sus colores. Para que usted pueda identificar la casilla en donde van, ¿sí? Entonces, lo más interesante de esta situación, damas y caballeros, es que usted va a ver aquí y va a ver Soromuto Martínez, candidato a la presidencia municipal de Mexicali por el PAN. Torcuato de la O y de miedo se del PRI. Y luego, quién sabe qué tanto, pura basurita aquí, ¿no? Y el Moco, don Mocoso, José Mocoso, expectorante, ¿no? Y no, pues no. El chiste es aquí, damas, y que aquí está el meollo del asunto. Este es el PEX. Aquí está el PEX. No, no el PES, el PEX, aquí, Aquí debe de venir a parar Norma Bustamante. Pero usted que va a ir a votar por Morena. Calma, calmada, las cosas es calmada, muy calmada, tranquilos. Aquí, en lugar de votar por la tipa o el tipo que esté aquí, o sea, no, usted no quiere a Norma Bustamante, punto, no. Entonces se va acá abajo, donde dice, si desea votar por algún candidato, ¿sí? No registrado, escriba en este recuadro el nombre completo. Entonces va a escribir aquí usted Lupita Mora. O María Guadalupe Mora, luego ahorita les digo el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Muy, muy fácil y muy sencillo, miren ustedes. Vamos a ver, vamos a seleccionar aquí, presidente de Mexicali, Guadalupe Mora. Vamos a ponerle, a ver cómo es el nombre completo. Se llama Mora Quiñones, se llama Guadalupe Mora Quiñones. Entonces usted le va a poner aquí Guadalupe con su letra, Guadalupe Mora Quiñones. Se lo lleva anotadito, Guadalupe, Mora Quiñones. Que yo sepa, no tiene otro nombre, pero vamos a investigar. Entonces, María, no, así se llama, María Guadalupe Mora Quiñones. Entonces, así María completo, se lleva los tres nombrecitos, María Guadalupe Mora Quiñones, para que no haya lugar a dudas, y lo escribe en esta parte de aquí, aquí lo va a escribir, aquí, María Guadalupe Mora Quiñones,
¿Está? Ya, así de fácil y de sencillo. María Guadalupe Mora Quiñones. Y se quita de broncas. ¿Qué vas a votar? No raye nada, esto ni lo toque. Llévese su pluma a votar y escribe el nombre completito aquí. Aquí lo escribe. No le haga el cochico mal de ojo. Y entonces de esa manera, los votos van a ser para Lupita. Y Lupita, en lugar de entregar la presidencia, se va a tomar la protesta a sí misma. Y la advenediza se queda chiflando en la loma y llorando, haciendo su peor papel. ¡Oh, cielo, Leocio, para qué me metió! ¿No? Digo, tenemos que armarnos de valor civil y de hacer las cosas bien, damas y caballeros. Si esta tipa viene de advenediza como Marina del Pilar y tantos advenedizos a Moreno, pues hay que jugarle la parte allí, importante. Haga de cuenta que, ¿saben qué? Marina del Pilar, ah, sí, Marina del Pilar, ok. ¿Quién está allí? El profe José Guadalupe Montoya, claro. Entonces nosotros podemos ir a votar en lugar de Marina del Pilar, hacer toda la campaña para que la gente vaya a votar por el profe Montoya. Y tenemos a Guadalupe, José Guadalupe Montoya como candidato así, triunfador. Si esto es, si tenemos los huevos de hacer las cosas bien. Y de esa manera nos ponemos de acuerdo y sacamos, por ejemplo, sacamos a Lupita como candidata a la presidencia y sale. Y nos quitamos de broncas, damas y caballeros. Así de fácil y así de sencillo, dijera simpático candidato perdedor. Tan sencillo como eso. ¿Nos entendemos? ¿Sí o no? Que está fácil, está fácil. Nada más es cuestión que tengamos dignidad y vamos a hacerlo así. Es lo mismo que los candidatos no registrados. Tenemos esa posibilidad y podemos ejercerlo. Ah, no va, Lupita Moras. Pues te chingas. O sea, me vale madre que se me ha metido esta tipa. Ahí va, bolas, cabrón. ¿Por qué? Porque no se vale que nos vuelvan a ver la cara. ¿De qué sirve que haya ganado López Obrador si están metiendo a pura basura? Y lo siento mucho, pero no es gente con preparación. Y que venga a decir que lo económico, lo político y lo cultural, no mames, y lo social, que la cultura se da sola o qué jodidos. Pues no, por favor, no. No, estamos empezando mal. No tenemos ningún proyecto, no tenemos nada. Estamos abordando a lo baboso, ¿no? Se vale. Pon una transita o un edificio ahí. Ahorita déjenme lo consigo y se los paso. Bueno, vámonos a otro asunto antes de que se me esponje más, porque luego me da por salir pelado corriendo a la calle, ¿no? No, no, tampoco, 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 ¿no? Vamos a ver qué otras cosas tenemos aquí, damas y caballeros. Pues fíjense que sale una nota, precisamente sinembargo.com, que ahorita está muy en boga por la salida de Álvaro Delgado y este otro muchacho de ¿cómo se llama? De la Octava, ¿no? Y pues se puso esto del cocol, damas y caballeros. ¡Oh, cielo! Sí se puso interesante en el abarrote. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se esperaba que este impacto. ¿Por qué? Porque es una manera en cómo están siendo impactados los grandes medios ante los medios, vamos a decir, underground, dicen por ahí, ¿no? Sí, o sea, están impactando, se están levantando, cosa que a nosotros no nos ha tocado de suerte por el enorme bloqueo que hemos recibido desde ustedes. Bueno, ustedes saben más mejor que yo, ¿no? La verdad sea dicha, y así están las cosas. Oh, cielo, Leoncio, así están las cosas, pero déjenme decir, bueno, está cortada aquí ¿cómo se llama? La cabeza está toda cortada, pero bueno, ni modo, así están las cosas y para no estar haciendo tanto movimiento, irnos rápido, dice aquí, la crisis, así dice aquí en este caso, que la crisis de seguridad de Mexicali pasa a la peor fase, aumentan los asesinatos y las desapariciones y dice que va a haber un movimiento muy fuerte, damas y caballeros, donde para todo mundo le van a cobrar derecho de piso y un montón de cosas que vienen a hacer su agosto algunos cárteles de mañosos, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado en todo el movimiento que se esté haciendo y lamentablemente la gente, el gobernador se la pasa en Tijuana. Ese no existe en Mexicali, él no está cumpliendo como gobernador, hace rato que lo dieron de haber desaforado,
¿no? El secretario general tampoco despacha en Tijuana y luego regalaron el edificio del Estado en Tijuana, no, y no sé qué diablos andan haciendo, ¿no? Y supongo que se andan autocomprando, ¿cómo se llama? Pagando renta y algunas otras cosas. Es lo que está haciendo Bonilla con el gobierno del Estado. Y lamentablemente el sinvergüenza que tenemos como rector de la universidad aceptó el edificio que no debiera haber aceptado por nada del mundo. Eso es grave, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice acá. Dice acá, en este caso, que Mexicali dice: como si no fuera suficiente el caos que se ha generado dentro de las células delictivas que operan en la limítrofe de San Luis, Río Colorado, Sonora y el Valle Mexicali, ahora se genera una ruptura entre integrantes de la agrupación criminal conocida como los Garibay, cuyos líderes identificados hasta el momento son Luis Alfredo Garibay Félix y su tío Manuel Garibay Espinosa, este último mítico líder de la agrupación delictiva desde los 80s, además célula de los rusos. Llegaron como refuerzo para pelear con los Salazar, quienes intentan apoderarse de las operaciones de la zona rural de Mexicali, damas y caballeros. Así está la cosa. Y dice aquí, en este caso, que desde el 23 de febrero Mexicali ha registrado una serie de ataques armados y un gran número de levantones perpetrados por agrupaciones delictivas que operan en el valle. La ola sangrienta que ha dejado el enfrentamiento de criminales ligados a Jesús Alexander Salazar Félix, el ruso, y Félix Eduardo Barajas Lozano, el Omega, en contra de la agrupación delictiva Los Salazar, apoyadas por Luis Alfredo Garibay Félix, el Huicho, ha vuelto a la limítrofe de Mexicali con San Luis Río Colorado, Sonora, uno de los focos rojos más alarmantes de Baja California, debido a los recientes asesinatos y privaciones de libertad, dice aquí, sin embargo, punto MX, dice aquí, entre otras cosas, y dice que la Fiscalía General del Estado abrió 8 expedientes relacionados con levantones en la zona rural del Valle Mexicali. 3 personas ya fueron localizadas en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Algunos de los homicidios y levantones ocurridos en el Valle Mexicali se atribuyen a Eduardo Molina Flores, conocido como el Sabe, el Sebas y o el Sabino. Aunque en una indagatoria realizada por fuentes de inteligencia se pudo establecer la presencia de un brazo armado de El Ruso, el cual arribó a Mexicali para pelear de la forma más violenta, ¿no? Eso es lo que está pasando en Mexicali y esto viene en sinembargo.com, digo, sinembargo.mx, damas y caballeros, y esto obviamente es parte de la información que entrega Z a los distintos medios de comunicación a nivel nacional. Oh, cielo, Leoncio, así están las cosas de feas y de patéticas, mientras nuestras H autoridades están encampañadas, queriéndose robar todo lo que pueda, porque según ellos vienen a servir, y yo nomás lo único que he visto es puro servil, ¿no? Y serviles, ¿no? Que no, no es lo mismo, pero es igual. No, es que esto es patético, es grave, iracundo y mediterráneo, damas y caballeros, aunque suene así de feo. Bueno, vámonos a otro asunto. Déjenme ver acá. No sé si aquí ya les enseñé un cuate que se siente soñado. Bueno, se los voy a poner aquí porque esto sí vale la pena, ¿no? Es un vale por México. Ya está. ¿Dónde creen que puede ver esta basura, damas y caballeros? Oh, cielos. No sé si esta vez se la puse, pero de todas maneras aquí está un cuate. Creo que ya se las había puesto, ¿no? Es un cuate que está aquí con sus gráficas, ¿no? Aquí, que se llama. ¿Cómo se llama el bizcocho este? Se llama Claudio X, González, ¿no? Que ya dice que están fabricando encuestas, nada más, y que oye, al trochimoche, están fabricando encuestas donde dice, y digo para ver si suben las encuestas, dice así, dice aquí, hoy dice, en este caso dice, oye Lorenzo, ah no, ese, oye Sorullo, oye Lorenzo, si mejor le bajas la candidatura a los nuestros, dice, para que sean famosos de perdida, ¿no? ¿Y por qué? A ver si le bajan la.
Oye, Lorenzo, y si mejor le bajas la candidatura a los nuestros, dice, o sea, donde está metido Lencho, ¿no? Digo, para ver si suben en las encuestas. Están tan desesperados que no hayan qué hacer, ¿no? Así están las cosas. Bueno, esto es parte en esencia de esto que tenemos. Oh, cielo, Leoncio. Vámonos a otro asunto, damas y caballeros, antes de otra cosa ocurra y nos esponjemos más de la cuenta. Oh, cielos. Dice aquí, esto es lo que se está perfilando en todos lados. Oh, cielo, Leoncio. Bueno, dice, vamos a ver esta. Híjole, es partido de payasos y de ridículos, pero lo estamos manteniendo, ¿eh? A nosotros nos cuesta. Y si usted va y le da un voto a estos desvergonzados, va a seguir manteniendo esta bola de sinvergüenzas. Por eso, ni un voto a los partidos políticos. Yo les invito muy cordialmente a que escojan su candidato y vayan y lo escriban abajo, para que no le den un solo cinco a los partidos políticos. O sea, vámonos. Dice aquí, y oponer a trabajar a las autoridades electorales, que se pongan a trabajar los hijos de todos, huevones, ¿no? Malditos desgraciados, trabajan cada 3 años y los tenemos que mantener toda la vida. Pues no, no se vale. Para que nos hagan tranzas y triquiñuelas, ¿no? O pipañuelas, ¿no? Dice aquí, fíjense nada más, dice, que registra. Bueno, vamos a ponerlo aquí porque luego me esponjo todito y luego ya no les digo nada porque estoy bien enojado. Dice aquí, en este caso, vamos a ver qué dice acá, hijo de su mal dormir, que me esponjo todito. Pero vamos a ver qué dice esta basura de partido, damas y caballeros. Pero se llama Partido Verde, cabrón, no te la pierdas. Esta mugre cosa, qué cochinada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice el Partido Verde, hijo de su mal dormir. Apenas se puede creer que tengamos estas porquerías y lo estamos manteniendo nosotros, estamos manteniendo esta bola de huevones, ¿no? Para que andan poniendo sus partiditos aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice aquí, damas y caballeros, miren. Dice, registra el Partido Verde aspirantes a la alcaldía de Mexicali, Rosarito y Tecate. Dice, como aspirantes por Mexicali, va la empresaria Rosa Isela Aguilar Montes, ¿no? Bueno, ese es. Ay. Bueno, pobres incautos, pero bueno, en fin, le hacen caso a esta gente. Pero bueno, aquí está. Dice aquí en una, viene la voz de la frontera y va, ahí viene toda la información, ¿no? Dice, el Partido Verde Ecologista de México presentó la solicitud de registro de sus aspirantes a alcaldes de Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Como aspirante por Mexicali va la empresaria Rosa Isela Aguilar Montes. Por Playas de Rosarito, Carol Janet Aguirre Estrada. Mientras que por Tecate acudió Isaac Contreras López. Le quitaron a esta mujercita, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. La posibilidad de reelegirse, damas y caballeros. Bonilla la traía Lázaro, ¿no? Y puso a un incondicional, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y dice aquí, Aguilar Montes señaló que Mexicali debe recuperar la tranquilidad y hacerlo verde, disminuir la contaminación, tener los resultados que merece, que todos necesitamos y se requieren, dice aquí, oh cielos, Leoncio, con este discurso ya con eso van a ganar, damas y caballeros. Bueno, es todo lo que trae ahí, porque pues la nota no merece para más, ¿no? Aquí están estas gentes, pero bueno, en fin, detalles. ¿Quiénes son estos? Pues no sé. Pero bueno, ahí están los verdes estos que ni a uniforme tuvieron. Y no más para que vean ustedes por dónde anda el abarrote. Bueno, vámonos a otro asunto, damas y caballeros. Y ese otro asunto es otra nota. Oh, cielo, Leoncio, antes de que otra cosa ocurra. Y bueno, vamos a decirles aquí que Z cumple 41 años, damas y caballeros. Z cumple su 41º aniversario, damas y caballeros. De eso hay que decir, hay varias cosas. Oh, cielo, Leoncio. ¿Y por qué hay que decir varias cosas? Porque pues pocas veces tenemos la oportunidad de tener un medio, si no, digamos, libre de toda culpa, cuando menos un periódico que hace su trabajo, su esfuerzo, que en cada viernes se entrega el alma con reportajes y hasta cartas del auditorio, análisis, poemas y caricaturas y cuanta cosa, ¿no? 41 años más ya de Z, damas y caballeros. Oh, cielos, Leoncio, así está la cosa. Bueno, así es.
Vamos a ver qué dice aquí el aniversario 41 de Z. Dice aquí, este domingo 11 de abril, el semanario Z cumple 41 años, es su aniversario 41 desde su fundación, dice aquí. En 1980, por los periodistas Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, este medio de comunicación ha sido referente por consignar en sus páginas la corrupción en diferentes órdenes de gobierno y la violencia del narcotráfico, pese a haber recibido en diversas ocasiones amenazas del crimen organizado y ataques por parte de gobiernos. En sus 2.454 ediciones impresas, Z también ha registrado otros hechos que han marcado la vida de Baja California y el país, como el asesinato del candidato a presidencial Luis Donaldo Colosio, el cambio democrático de alternancia política, primero con Ernesto Rufo Apple en Baja California y después con Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Dice aquí, Jesús Blancornelas, considerado el periodista potosino más importante, fundó el semanario Z 4 años después de haber creado el periódico ABC en 1976, luego de haber colaborado en El Mexicano, al que llegó en 1960 procedente de San Luis Potosí. Dice aquí. El 20 de abril de 1988, Héctor el Gato Félix, no dice aquí que fue director de La Voz de la Frontera también por allá por los 70s, ¿no? Antes de los del 76. Antes del 76 fue director de La Voz de la Frontera, ¿no? No me acuerdo en qué año fue, le faltó aquí. Dice aquí que el 20 de abril de 1988 Héctor el Gato Félix Miranda fue asesinado a manos de Victoriano Medina y Antonio Vera Palestina. Este último desde hace más de 3 años está libre de prisión, mientras el homicida intelectual señalado Jorge Janrón sigue impune y hoy es candidato a la gubernatura de Baja California por el partido Encuentro Solidario. Bueno, eso se dice que es, no puedes acusar a nadie si no tiene los elementos suficientes, ¿no? Dice aquí, más tarde, el 26 de noviembre de 1997, el director de Z, Jesús Blancornelas, fue víctima de un atentado y recibió 4 disparos por haber publicado una nota sobre los narco juniors de Tijuana, luego del ataque en que se murió su guardaespaldas y su chofer. El periodista continuó su labor al frente del semanario para dejarla en 1900, en el 2006, dice aquí. El 22 de junio del 2004, el periodista y editor de Z, Francisco Ortiz Franco, fue asesinado. Entre los sospechosos de cometer el crimen está el cártel de los Arellano Félix. CAF, en diciembre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, dice, al considerar que la actuación de las autoridades mexicanas han sido omisa y no ha ayudado a esclarecer el homicidio impune hasta este día. A partir del 2006, Adela Navarro Bello y César René Blanco Villalón encabezan la dirección de Z con el mismo espíritu de libre como el viento, enfrentando no solo las amenazas del crimen organizado, sino también ataques del gobierno estatal, como el 2018, cuando la administración del panista Francisco Vega de la Madrid, donde se castigó al semanario Z cancelándole la publicidad y eso, y buscar la manera del descrédito. Y más recientemente, el gobernador Jaime Bonilla Valdés arremetió contra Z por haber publicado una nota sobre los casos de SARS-CoV-2 en los que se cuestionaban las cifras de la Secretaría de Salud Estatal, y eso lo hemos cuestionado todo el mundo, así es, pero bueno, no todo el mundo, algunos. Y ese 15 de junio del 2020, el mandatario aseveró que la información que transmitía su gobierno es verdad y atacó que lo demás son mentiras con Z, dice aquí. Este es un comentario de lo que que viene precisamente una sección del editorial de Z con sus 41 años. Oh, cielo, Leoncio, muchas felicidades a doña Adela Navarro Bello y los demás compañeros de equipo en Z, libre como el viento. Oh, cielo, si no tenemos ninguna duda en reconocerlo. Oh, cielos. Bueno, aquí está
Va por moco. Dice, va por moco. Bueno, vámonos a otro asunto, damas y caballeros. Oh, cielos. Vamos a decirle lo siguiente. Bueno, antes vamos a hacer un pequeño espacio porque sí, me estoy muriendo de ganas de un cafecito rico porque me tomé una especie como de licuado con chocolate y me dolió la panza. ¡Ah! Y necesito urgentemente un café porque me estoy muriendo de sueño. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos y bueno, regresamos en un instante, no se me vayan a ir, no se me esponjen, total, la vida es bella aún. Nuestro tercer proyecto prioritario, luego de la Casa del Adulto Mayor y la construcción de nuestro edificio sindical, es hacer un fraccionamiento. El sueño acariciado por muchas generaciones de trabajadores de la educación. Un conjunto residencial exclusivo, con construcciones adecuadas de un solo nivel y patio amplio. Especial para los tiempos de jubilados y pensionados de nuestro sindicato. Un lugar para vivir dignamente. Independiente del grupo gestor Águilas, SIGA. Un sindicalismo con justicia, no podemos dejar de cumplirnos a nosotros mismos tratándonos con esa justicia que siempre hemos anhelado, como lo es vivir con el mayor nivel de bienestar que sea posible para el mejor desempeño profesional y el propio desarrollo de nuestras familias. Para vivir de forma confortable, en un ambiente seguro y muy en especial, que cada uno de los habitantes no solo se sienta honrado y reconocido por su trayectoria dentro del magisterio, sino que disfrute y se sienta orgulloso de su casa, su hogar y su familia. Un fraccionamiento espacioso para una vida plena, con todo lo que se necesita y donde pueda convivir con sus colegas, con su gremio, sus iguales, sus compañeros. En fraternidad. Para poder equiparar esa situación, porque se les desfasó. ¿Cómo es que subes tanto el salario y la suma se se queda quedó de abajo, no? estancados. Sí, sí fue un problema ese, ¿o no? No, mira, vamos a ver el origen. En el origen, cuando se implementa la Ley 1, ¿cómo fue cómo se vendió a la población en general, no solamente a la clase trabajadora? La vendieron de la siguiente manera. Dice, vamos a implementar una unidad de medida diferente al salario mínimo para utilizarlas en las multas, en las sanciones, por lo tanto, pues al pueblo, a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores le va a convenir porque ya va a estar tasada en una unidad de medida inferior al salario mínimo. El salario mínimo va a tener ciertos usos solamente para la cuestión de los salarios de los trabajadores. Así se nos vendió. Jamás pensamos que iba a tener repercusiones en las pensiones, sobre todo muy particularmente en las pensiones. Y en ese momento, cuando se implementó, equipararon el valor en el 2017, que fue cuando empezaron a implementarla, el salario mínimo con la UMA. Nacieron exactamente con el mismo valor. Por eso no hubo manifestaciones importantes. En ese tiempo No, no, porque era lo mismo, tenía el mismo valor. ¿Qué sucedió cuando ya 2018, veamos todavía, en 2018, todavía no entra López Obrador, pero en 2018, enero del 2018, aumenta un poquito, nada más, no significa, todavía estaba Peña Nieto, aumenta un poquito el salario mínimo, la UMA también aumenta. No había tanta diferencia en el 2018. ¿Qué sucede cuando entra López Obrador? Aumenta lo que ahorita estabas comentando,
el salario mínimo aumentó considerablemente. Y no se diga en la zona fronteriza, uh-huh, que al 100%. Sí. Ahí es donde hay esa discrepancia. Ahí es donde se queda la curva congelada, uh-huh, en un bajo valor y el salario aumenta considerablemente. Ahí es donde ya les pega a los compañeros. ¿Por qué? Porque si estuvieran pagándose sus pensiones en salario mínimo, aún que se pagara con el valor del salario mínimo del centro de la República, fuese significativo. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, el año pasado, para poner el dato del año pasado, 26 mil pesos era el tope salarial de los pensionados, que es equivalente a ellos uno. ¿Qué equivale el salario mínimo del año pasado, 2020? Las 10 salarios mínimos equivalían a 36 mil pesos, 10 mil pesos más. Ese era lo que deberían haber ellos recibido si seguían utilizando el salario mínimo. Lo cual, pues obviamente, ahora vamos aquí a Baja California, a los estados fronterizos, que se aumentó al 100%. Todo. Imagínate, es lo que ya mencioné, el trabajador de tope 10 sumas, 26 mil pesos, salario mínimo regional de aquí de la frontera, 56 mil pesos, iba a ser su pensión. Fíjate cuánto se le afectó a esos trabajadores. Pero pues, la fuente, vamos a ir con los diputados a ver qué dicen, a ver si ellos tienen las facultades para cambiar las leyes. Son los únicos, el único órgano que puede hacerlo. No lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia, no lo puede hacer el Ejecutivo, aquí, solamente el Congreso. Profe, entonces, pero ahí que habla, se habla del ISSSTE originalmente, uh-huh, para lo de las sumas. Eso quiere decir que todo el funcionario federal ya está protegido. Nuestro tercer proyecto prioritario, luego de la Casa del Adulto Mayor y la construcción de nuestro edificio sindical, es hacer un fraccionamiento. El sueño acariciado por muchas generaciones de trabajadores de la educación. Un conjunto residencial exclusivo, con construcciones adecuadas de un solo nivel y patio amplio. Especial para los tiempos de jubilados y pensionados de nuestro sindicato. Un lugar para vivir dignamente. Con la pretensión de hacer de sindicato independiente del Grupo Gestor Águilas, SIGA, un sindicalismo con justicia, no podemos dejar de cumplirnos a nosotros mismos tratándonos con esa justicia que siempre hemos anhelado, como lo es vivir con el mayor nivel de bienestar que sea posible para el mejor desempeño profesional y el propio desarrollo de nuestras familias. Para vivir de forma confortable, en un ambiente seguro y muy especial, que cada uno de los habitantes no solo se sienta honrado y reconocido por su trayectoria dentro del magisterio, sino que disfrute y se sienta orgulloso de su casa, su hogar y su familia. Un fraccionamiento espacioso para una vida plena, con todo lo que se necesita y donde pueda convivir con sus colegas, con su gremio, sus iguales, sus compañeros, en fraternidad. ¡Oh, cielo, Leoncio! Me andaba de acá hidratando, damas y caballeros, hidratando con una... Con una caguá... No, tampoco. ¡Oh, cielo, Leoncio! Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¡Ay, bueno, qué buenos días! ¡Oh, cielos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde andas, mis spots?
Un saludo para todos ustedes, porque bueno que se encuentran aquí con nosotros. Oh, cielo, aquí contestando, mandando saludos a todo mundo. Espero que estén muy bien, guapos, siempre. Si vamos al mitote, ¿les parece bien? Porque parte de esto es también el mitote, también es noticia. Si no, vean ustedes los reportajes de los que se encargan de los espectáculos. Puro mitote y tontería, ¿no? Pero miren, vamos a ver aquí esta cosa para que ustedes normen su criterio respecto a esta situación. Oh, cielo, y voy a quitar eso de normen su criterio porque no van a votar por Norma, ¿no? Sí, porque van a decir, ah, es que el Trini le va... No, yo nada. 0 goles, 2 strikes. Y vámonos, y 0 para las orejas. Oh, cielos, no, nada de eso, no. Y menos, óiganme, a mí me chocan los arribistas, así sean mis cercanos. La verdad, a mí me molestan mucho los arribistas. Más, o sea, los arribistas esos que vienen a ponerle la pata en el cuello cualquiera que se les ponga por enfrente. Ese tipo de arribistas, los arribistas me caen gordos. Porque muchos hemos sido víctimas de los arribistas que de la noche a la mañana llegan y se posicionan, ¿no?, sobre ti y te mandan a la goma. Y es la verdad, de hecho esto lo vivimos mucho en la Hueva C, ¿no? Lamentablemente así es. Muchos lugares se utiliza esa mala práctica, ¿no? Y la universidad siempre ha sido esa parte, ¿no? Que es una de las partes más crueles que me tocó vivir. Pero bueno, déjenme decirles, entre otras cosas, que aquí están estas basuras, vean ustedes, ¿no? Dicen aquí, pues resulta de que Rasalinas Pliego y Broso, ¿no? El payaso más baboso. Bueno, déjenme decirles aquí, entre otras cosas, la basura esta. Vean ustedes, este cuate que se burla hasta de la bandera nacional, porque por eso trae el cabello verde y todo lo demás, ¿no? Bueno, déjenme decirles, vamos a ver, ¿alguien me pudiera conseguir una peluca de esas? Necesito urgentemente una peluca, y luego me dice cuánto y dónde, ¿no? Pero necesito una peluca esta del trozo, bueno, del broso, digo, aquí está. Vamos a ver aquí, entre otras cosas, damas y caballeros, esta parte esencial. Miren aquí, Salinas Abroso, venías muy león, abrón, dice, aquí te espero donde te pagaba, dice aquí, órale, donde sí te pagaba. Dice aquí, entre otras cosas, vean ustedes la basura, ¿no? Del moco. Dice, muy león, cabrón, y mírate. Ahora resulta que estás de vacaciones, pero sí tienes tiempo para publicar babosadas sin fundamento. Le espetó el empresario al comunicador. Toma, chango, tu viroto. Y se lo vuelvo a repetir, damas y caballeros. Vean ustedes lo que le dice. Pero déjenme quitar este anuncio del moco, que me cae gordo esta basura que está aquí, ¿no? Dice aquí, vean ustedes. Dice, venías, aquí está, miren, venías muy león, cabrón. Y dice, y mírate, ahora resulta que estás de vacaciones, pero sí tienes tiempo para publicar babosadas sin fundamento, le espetó el empresario al comunicador. Dice, la que se armó en redes sociales entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el comunicador Víctor Trujillo Broso. No, ese no es un comunicador, es un comediante chafa, ¿no? O sea, no es comunicador, es un comediante chafa. Tampoco hay que darles más categoría de la que tiene, ¿no? Es un comediante chafa, que nada, que comunicador, ni que la fregada aquí. Dice aquí, pues el primero, dice, es una nota de Ciudad Virtual. Dice, pues el primero le reclamó, venías muy león, cabrón, ahora te espero donde te pagaba. Ambos personajes protagonizaron una discusión en Twitter luego de que Broso compartiera un fragmento de un reportaje del Wall Street Journal con una fuente crítica hacia su persona, dice aquí. Y dice, en este caso, dicen que la ropa sucia se lava en casa. Pero cuando el Wall Street Journal es el que saca los trapitos al sol, pues todos se enteran, escribió el payaso tenebroso en sus redes. Y agregó, hablan de Ricardo Salinas Pliego, de Fertinal, de la aseguradora ING, de millones de dólares en una divertida trama de acción y suspenso, con la que no contaba el comediante, quien colabora con Carlos Loaré de Mole en Latinos, era que
con Salinas Pliego le iba a con que Salinas Pliego le iba a contestar y lo hizo en el mismo medio para ponerlo en su lugar. Querido Broso, dice aquí, le voy a hablar, querido Broso, le voy a hablar de empresario a payaso, claramente. Su publicación está llena de suposiciones, falsedades e intrigas, y me extraña que diciéndose usted víctima de lo mismo, haga una publicación intentando levantar sospechas en contra de mi persona, escribió Salinas. Toma, chango, tu virote. Y dice aquí abajito, ¿no? Dice, para eso me gustabas, jaja. Y le dice, aquí está, Salinas Pliego, aquí está. Y miren, dice, espérate, ¿por qué te me abres, no? Dice aquí, para eso me gustabas, jajaja, ja, ja, ¿no? Ahí, otra vez. Para eso me gustabas, venías muy león, cabrón, y fíjate, mírate, ahora resulta que estás de vacaciones, pero sí tienes tiempo para publicar babosadas sin fundamento. Aquí te espero, donde te pagaba para platicar cuando tengas ganas. Y le contestó el baboso este, ¿no? Dice, haz lo que tengas que hacer y supón lo que gustes, querido Ricardo. Yo estoy de vacaciones y aprovecho para brindar por tu salud y bonanza. Si tienes tele por el 7 o por el 13, ahí te ves, órale, le contestó el menso este, ¿no? Es lo que le contestó. Y con esto, damas y caballeros, déjenme decirle, con esto se cierra las puertas el... Este payasito, él piensa que va a sacar algo y aquí se está echando una araña al seno, como dicen por ahí, ni más ni menos, así de fácil y de sencillo, damas y caballeros, porque aquí era su patrón y ahora se está queriendo pasar de vivo, ¿no? Y eso no se lo perdona absolutamente nadie, damas y caballeros. Ahí está, para que usted norme su criterio. Vamos a otro asunto, y hablando de corruptelas, ay, ya le salió acá, oh cielos, tan rápido, ahora sí que, antes de que dijera, espérame, chihuahua, hombre. Este se aloca como gente grande. Bueno, les estaba diciendo que ya se me alocó aquí esta cosa, yo no sé dónde diablos estaba, pero bueno, en fin, es que me pega la luz de frente y a veces no la aguanto, pero bueno, en fin, les decía del verbo decir, aquí está. Les decía que vamos a ver esta otra nota, hablando de corrupción y más. Bueno, pues qué bueno que le contestó eso, qué bueno que se contestaron eso, porque este idiota de él, ¿cómo se llama? Del payaso tenebroso, pues nomás se cerró las puertas. ¿Sí? Se cerró las puertas, gacho. ¿Por qué? Porque es tan cobarde que obviamente no voy a ir a platicar con él, ¿verdad? O sea, nomás estaba publicando una publicación ahí, de tras mano, ¿no? Tan sencillo como eso, pero pues eso no se vale. Oh, cielos. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, damas y caballeros. Dice, alerta por una presunta red de contrabando de combustibles a partir de que se recibió una denuncia anónima, pero llena de datos precisos. El diputado federal Francisco Esome pidió a la Comisión de Energía de San Lázaro, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Fiscalía General de la República que se investigue la presunta operación de una extensa red de contrabando de combustibles, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Bueno, déjenme decirles que, entre otras cosas, vamos a enviarle un saludo a todos ustedes, pero bueno, dice aquí, que la fregada, proceso, hombre, que estoy hecho camote aquí, la verdad se ha dicho, que se me van las patitas aquí. Dice aquí, a partir de que recibió una denuncia, pero llena de datos precisos, este diputado que les menciono, Francisco Exome, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, es que me cae gordo que digan de San Lázaro, ¿no? De la Comisión de Diputados, ¿qué San Lázaro? Ni qué la fregada, eso de San Lázaro, porque se llama la calle San Lázaro, no frieguen, cabrones, digo, no sean tan burros. Ay, sí, porque el Capitolio, pues no, si de aquí no tenemos
proceso, ¿no? De la Cámara de Diputados a la Comisión Reguladora de Energía y a la Fiscalía General de la República que se investigue las presuntas operaciones. A través de ellas, según la información, se escamotean al fisco alrededor de 15 mil millones de pesos y a Pemex más de 40 mil millones al mes. Proceso investigó la estructura de la red señalada y dice aquí, en este caso, con una nota fechada en Guadalajara, damas y caballeros, dice aquí, en este caso, que funcionarios políticos y reconocidos empresarios presuntamente estarían involucrados en el contrabando de combustible que ingresa por la frontera norte y se distribuye mediante empresas legales que supuestamente evaden al fisco alrededor de 15 mil millones de pesos al mes, según una denuncia anónima que el diputado federal Ricardo Francisco Exome Zapata, integrante de la Comisión de Energía, recibió el 10 de febrero pasado, ¿no? Dice además aquí que en este documento se detalla cómo opera una red que trafica con hidrocarburo legal e ilegal y se descubre su ruta de distribución básicamente en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Sonora y conforme a estos datos, dos de cada tres pipas vendidas en el país provienen de contrabando, damas y caballeros, así de fácil y de sencillo. Dice además que con base en este reporte, el legislador morenista informó el 18 de febrero que presentó una denuncia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitó el servicio al Servicio de Administración Tributaria, SAT, y a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, a la Fiscalía General de la República y a Pemex atendiera el problema, damas y caballeros. Y pues es un dineral que están robándose estos desgraciados empresaritos y demás, ¿no? Y bueno, dice que, pero aquí el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y demás, no dicen ni pío, es lo más raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? No, así es, para que vean ustedes lo que es ser rata, ¿no? Tranza. Bueno, dice aquí que hasta el pasado 26 de marzo, cuando solicitó la licencia con tiempo indefinido para contender por la alcaldía de Veracruz, dice Exome, no volvió a tocar el asunto públicamente, pero este semanario investigó a los principales empresas presuntamente involucradas en la venta de combustible robado y encontró algunas, en lugar de importarlo como tal, lo hacen pasar por hidrocarburos accesorios a fin de evadir impuestos. En Jalisco, empresarios gasolineros de Guadalajara que cuentan con franquicias de Pemex confirmaron que les ofrecen parte del combustible que ingresa ilegalmente por Matamoros, Tamaulipas. Los reclamos por las ventas ilegales, la venta ilegal se ha ventilado públicamente desde hace 3 años, pero a la fecha no se ha castigado a nadie. Según las denuncias que llegó a San Lázaro, las pérdidas para Pemex por este huachicoleo pueden superar los 40 mil millones de pesos mensuales. Fragmento del reportaje publicado en la edición 23-19 del semanario Z, así de que, digo, el semanario Proceso, damas y caballeros, así de que ya lo puede adquirir, ya está a la venta. Oh, cielos, bueno, ahí está para que usted lo considere, esta parte muy importante, y pues aquí no se investigó muy bien, ¿no? Pero se decía incluso que este gato que tenía Luis Alcibiades con sus gasolineras, que se llama ¿cómo se llama el trompa de hule? Rodrigo Llantada estaba metido en esta situación, ¿eh? Pero como nadie lo ha investigado, pues yo ya lo hubiera investigado a fondo, ¿no? O sea, es que de policía corrupto a gran empresario, no mames, Cortés, pues entonces, ¿cuál tesoro, no? Bueno, así están las cosas. Vámonos a otro asunto y vamos a decir qué tiene acá, hablando de corruptelas, damas y caballeros. Miren, vamos a ver esta chulada, esta joya de más periodismo de investigación. En este caso estamos hablando de contralinea.com.mx, damas y caballeros, y pues es que te da cosa, ¿no? Pues fíjense, nada más y nada menos, oh cielos, bueno, es que por todos lados ya no haya uno si reír o llorar o nomás pujar, ¿no? Porque la cosa está patética, matarilerilerón, porque sí está grave el panorama por todos lados. Es más, por donde usted le busque y le rasque tantito, ahí se va a encontrar basura, basura y más basura. ¡Oh, cielo, Leoncio! Pero pues ni modo, ¿no? En fin, así están las cosas, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. En fin,
Vamos a quitar esta cosa, vamos a decirle que sí acá, y bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, vámonos a otro asunto. Y dice acá que el SAT condonó 1,000 millones de pesos a Odebrecht. Dice que le investigue una, le dice, escribe a Nancy Flores, ¿no? Dice que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht Lozoya revela que la transnacional no solo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino también recibió un trato privilegiado del SAT a 8 de sus empresas con ingresos acumulables por más de 46 mil millones de pesos entre el 2013 y 2018, les condonó más de 1,000 millones de pesos, damas y caballeros. Así de fácil, pues así como no, pues así está la cosa, ¿no? Dice la segunda y última parte, esto es, ya ven, esta es la segunda parte, ¿no? Y dice, en México la transnacional Odebrecht recibió un trato fiscal privilegiado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, se autorizó a 8 de sus empresas que operaron en el país deducir 35,076,336,853 pesos del impuesto sobre la renta, ISR, revela la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de este caso de corrupción a la que Contralínea tuvo acceso. Por ello, les fueron condonados más de 1,000 millones de pesos, dice aquí. Y bueno, dice además que en sus declaraciones fiscales anuales rendidas entre el 2013 y el 2018, las ocho compañías reportaron ingresos acumulados por 46,027,000,000 656,348 pesos en total, lo que habría significado un pago del ISR de unos 4,600,000,000. No obstante, el ISR causado fue de 3,372,000,000 de pesos, la investigación de la UIF. Sin embargo, no especifica cuánto de este dinero sí se pagó a la hacienda pública y cuánto quedó pendiente como créditos fiscales, damas y caballeros. Dice aquí, entre otras cosas, y dice además que al sujeto principal, como la UIF identifica a la Odebrecht S.A., ahora denominada Novornor, le adjudican tres reportes, Novornor, se le adjudican tres reportes fiscales sin especificar a qué filial corresponden. Además, se da cuenta de las declaraciones anuales de las empresas de Odebrecht, Servicios Integrales de México, S.A. de R.L. de C.V., Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de R.L. de C.V. y Norberto Odebrecht S.A. El séptimo reporte corresponde a la llamada oficina virtual y el octavo solo se identifica como empresa Odebrecht. De estas ocho empresas, tres, porque en ninguno de los ejercicios fiscales reportaron ISR causado, es decir, no pagaron impuesto a pesar de tener ganancias en sus negocios en México. Y ahí está parte precisamente de todo el reportaje que trae aquí contralinea.com.mx. Damas y caballeros, como siempre les recomiendo que lo lean porque viene todos los números, como puede ver, toda la información. ¡Oh, cielos! Para que no digan que no se los dije y dónde está la información. Y no, estoy haciendo entrevistas sosas, ¿no? ¡Oh, cielos! Aquí está, para que usted norme su criterio y vea usted lo que tenemos que darle a usted en términos de información, más allá de lo que normalmente se dicen ahí y que mucha gente opina sin tener bases de ninguna especie. Ahí está, para que no digan que no se los dije en tiempo y forma. ¡Oh, cielo, Leoncio! Y bueno, aquí tenemos el otro cartón. Dice, hagamos una campaña sucia con lo que las jeringas, con lo de las jeringas vacías, dice aquí, entre otras cosas, ¿no? ¿Quién es esta basura? Dice, hagamos una campaña sucia con lo de las jeringas vacías, dice este cuate. Vean ustedes esta cosa. ¡Ay, joder!
Nomás, ay, ya es que quiero quitarle aquí para que ustedes lo puedan ver tranquilamente. Oh, cielos, vean ustedes esta cosa, ¿no? Aquí está, dice este vato, hagamos una campaña sucia con lo de las jeringas vacías. Y tiene la chompeta vacía el maldito desgraciado, este pseudo empresario vividor, ¿no? De Claudio X González. Por todos lados, esta basura ahí está, ¿no? Bueno, ahí está para que usted juzgue, norme y juzgue su criterio, damas y caballeros. Vamos pues a otro asunto, me da asco este tipo, ¿no? Y la caricatura más, ¿no? Me da asco. Dice aquí, vamos a otro asunto, damas y caballeros, ya para irnos. Déjenme decirles, nada más tenemos cuatro notitas así cortitas. Dice aquí, esta que le vamos a dar a conocer a usted para que no le diga que no se lo dijimos. Oh, cielo, Leoncio. Aquí lo tenemos, esta parte, para que usted diga que está total y absolutamente informado. Oh, cielos, vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo con este propósito de que usted se informe debidamente y no diga que no. ¿Dónde lo dio? Lo vimos en Calafia TV. Aquí está. En este caso, y dice aquí que informan que la Fiscalía General ya investiga a Calderón para que se le quite lo chistosito, ¿no? Y investiga a Calderón por el caso Rápido y Furioso, entre muchas otras investigaciones que con este vato. Ojalá antes de las elecciones lo metan al bote, ¿no? Para que salga a relucir toda la basura que trae en la cabeza, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, que esto como parte de la investigación que pesa sobre más de 20 funcionarios, ex servidores públicos que pudieron haber llegado a tener alguna responsabilidad. Y dice aquí, en este caso, que de acuerdo con la información, dice aquí, de acuerdo con información de La Jornada, la Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre el exmandatario panista por la llamada Operación Rápido y Furioso. Se reporta que las cosas van tan adelantadas que ya fue interrogada la ex procurador Marisela Morales. Así lo informaron funcionarios que participaron en este gabinete de seguridad. La investigación se encuentra bajo el mando del subprocurador especializado en investigación de delitos organizada, Seido, dice aquí, y tiene diversas vertientes a partir de la información que han enviado las autoridades de Estados Unidos y de las declaraciones que han rendido quienes trabajaron entre el 2009 y el 2011, tanto en el Servicio de Aduanas, la delegación de la entonces Procuraduría General de la República y funcionarios que ocuparon posiciones de mando que por lógica debieron saber lo sucedido, damas y caballeros, oh cielos, para que no anden con chistosadas, ¿no? La Operación Rápido y Furioso fue un acuerdo entre autoridades de Estados Unidos y México en el que participaron funcionarios de la agencia de control de armas, tabaco y explosivos, ATF por sus siglas en inglés, y la entonces PGR, además de otras instituciones durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, ya en esta administración, la Fiscalía General de la República reabrió las indagatorias y, a decir de funcionarios de alto nivel de gobierno mexicano y confirmado por fuentes ministeriales, el expresidente Felipe Calderón ha sido considerado uno de los indiciados en esta carpeta de investigación. No obstante, Calderón Hinojosa aún no ha sido llamado a comparecer ante el Ministerio Público Federal para detallar la forma en que se le avisó y autorizó por parte de su gobierno que agentes estadounidenses pudieron actuar en territorio nacional. Y se va a poner interesante, damas y caballeros, para que se le quite el hocicón a la basura esta. Hasta lo borracho se le va a quitar en un momento determinado. ¡Oh, cielo, Leoncio! Lo malo es cuando le llegue la cruda. Sobre todo la cruda realidad de este desgraciado puerco, marrano, rata, infame, ¿no? ¡Oh, cielos! ¿Por qué sabré tantas cosas de ellos? Bueno, ahí están las cosas, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Vamos a otro asunto. Y pues, ¿se acuerdan de la amiga de Loré de Mola y de Broso y toda esa bola que estaban diciendo? Hay varios programas que le dedicó el Chapucero. Muy bien, por cierto, ¿no? Acerca de asustarnos con esta tipa, ¿no? El Chapucero, bien indignado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, miren, aquí está esta nota, damas y caballeros. Oh, cielos, digo, para que no le hagamos al coche con mal de ojo. Pues resulta de que, les decía, el Chapucero, de repente, que nos va asustando a toda la bola, ¿no?
y nos empieza a hablar de que son bien compas, y sí, efectivamente, tienen toda la razón del mundo, ¿no? Pues resulta de que estos hijos de su vecina, pues resulta de que muy amigos de esta mujer que está aquí, Jacobson, muy amiga, que fue embajador de México en Estados Unidos, ¿no? Digo, en México, o iba a ser, no sé, no, bueno, esta no recuerdo quién fue, la encargada de la frontera norte, ahorita les digo. Pero lo cierto es que estas mujeres están metidas muy cercanas, o sea, la que iba a venir de embajador y la encargada de la frontera norte de México, digo, o sur de Estados Unidos, ¿sí? O la frontera con México y sur de Estados Unidos, la frontera sur, resulta que las dos mujeres muy amigas de Loretito, ¿no? Y de ese tipo de basuras, entonces ellos estaban felices porque aquello de que iban a seguir trabajando con Latinus, a todo lo que fuera, ¿no? Y pues resulta que a la hora de la hora, todo el mundo estaba asustado porque dicen, no, pues les va a dar toda la, por todos lados y van a estar bien contentos, ¿no? Entonces, empezaron a presionar a México. Entonces México, ni tardo ni perezoso, les empieza a soltar a los migrantes, que se vayan, éntrenle, lléguenle, ahí a su vicio, ahí si quieren entrarle, órale, que aquí tiene una puerta de entrada, ¿no? Órale, éntrenle. Pues resulta que a la hora de la hora empezaron a invadir Estados Unidos, sobre todo de niños. Ahorita no hay en la puerta con tantos niños, ¿no? La verdad sea dicha. Pero lo más interesante de todo esto es que dijeron, ay, güey, pues es que estos cuates nos están soltando todo eso y nosotros estamos presionando a México y México nos está mandando a la goma y nos está diciendo que le entremos allá a ayudarle y resulta que nomás te estamos exigiendo que no pasen para acá y les estamos regresando a la raza. Y entonces pues no se vale lo que se está sucediendo, entonces, pero además le pusimos a este par de viejas y estas están friegue y friegue, entonces pues entonces le dijeron a López, ¿quieres que nos ayudemos? No, espérame. Primero, y digo, ojo, aquí se los dije, primero me vas a estar presionando con las babosadas de Blinken y artículo 19, bueno, pues te sigo dejando que pasen los migrantes. No los voy a molestar, incluso voy a protegerlos para que lleguen a la frontera. No, oye, no friegues, no, pues sígueme fregando, pues. Y además estás apoyando a un montón de organismos que están fuera de toda legalidad, empresas transnacionales que me están fregando todos los días, me están robando, me están transeando, y tú quieres que les mantenga aquí y que sigan con ese tipo de cosas, ¿no? Y ya tienes aquí a Kimberly Clark, etcétera, etcétera, y por si fuera tienes este par de viejas. Ah, sí, pues sí, pues ¡pum! Las quita. Ahí es el resultado de esta nota, damas y caballeros. Dice exclusivo, una nota de la política online y la establece como una nota exclusiva de la política online. Así se escribe, completito, pegado. Lapoliticaonline.com.mx dice exclusivo. Jacobson no fue designada embajador en México por un veto de Palacio. Sus nexos con empresarios lejanos o enemigos, más bien dicho, no dice aquí, de la 4T, complicaron la designación, quejas de militares. Eje, Kamala, Ebrard se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues ¿cómo vas a traer a esta pinche vieja? Si no la soportamos y además está amafiada con todos lados y no solo en contra de México, sino también en contra de Estados Unidos. Dijeron, ay, güey, espérame, pero ¿cómo es eso? Y le dicen, a ver, Robertita, ven para acá, Jacobson, te vamos a ajustar las tuercas, hijita, y te vamos a tronar el cacahuatito, ¿no? Y dice aquí, de acuerdo, el acuerdo original que Roberta Jacobson tenía con Joe Biden era monitorear las fronteras con México durante 100 días y luego ser designada embajador nuevamente como lo fue durante el gobierno de el negrito Cucurumbel, ¿no? Barack Obama, el buena onda, el maldito desgraciado ese que mandó matar un montón de gente en la frontera, ¿no? Pero era el negro buena onda, no a todo dar, ¿no? Maldito negro desgraciado. Y parte de Donald Trump, dice aquí. Ese pacto se evaporó luego de una gestión de Palacio Nacional ante Anthony Blinken durante sus años en México. La embajadora trabó relaciones de confianza con empresarios políticos e intelectuales que no están en la sintonía de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A esto se le agrega el detalle no menor de que la cúpula militar, ojo con esta parte, ¿no? La cúpula militar de altísima injerencia en la relación bilateral
cree que la diplomática de carrera no comparte su estrategia para la frontera. Los militares prefieren, tal como circuló esta semana, a los asesores de Kamala Harris, quien tuvo una llamada con AMLO y el canciller Marcelo Ebrard. Dice aquí que la vicepresidenta de Estados Unidos tiene una actitud más tolerante para con la responsabilidad de México en el drama migratorio. También ideas diferentes a Jacobson sobre el apoyo en el norte de Centroamérica. En sus años en México, Jacobson se llevó muy bien con los principales industriales de Monterrey, que es donde anida el principal rechazo a la gestión de la 4T. Eran frecuentes las incursiones de la embajadora a cenas reservadas con ese poder fáctico, dice aquí. Y con puro corrupto, pues en este caso, los tratos con figuras como Juan Ignacio Garza Herrera, Adrián Sada o el titular del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, alimentan esa tesis. ¡Oh, cielos! Y pues se le acabó el Carlito. Y por eso está que se lo carga la fregada al viejo guango de ¿cómo se llama? Digo, disculpen que se lo diga así, pero me cae gordo esa basura que se llama Alejandro Junco de la Vega, ¿no? En el plano capitalino, Jacobson tenía trato frecuente con Claudio X González y Eduardo Trecio, almas mater de lo que el presidente denomina la mafia del poder. En el ámbito intelectual eran habituales las pláticas de Jacobson con el escritor Enrique Krause, probablemente el escritor de mayor perfil opositor, ¿no? Si es que esa cosa puede convertirse en tal, ¿no? Y ahí está la cosa, damas y caballeros. Revise usted la política online y se dará cuenta de lo que está sucediendo, precisamente para que vean lo que hay detrás de Detroit, damas y caballeros. ¡Oh, cielo, Leoncio! ¿Por qué dirán tantas cosas de esto? Pero bueno, aquí está, para usted, que usted no diga que no lo sabe y que no se enteró aquí con nosotros. ¡Oh, cielo, Leoncio! Bueno, aquí está. Dice, entonces hagamos una campaña sucia con eso de las jeringas. ¿A quién se le ocurre salir con la estupidez, damas y caballeros? Y hubo gente que se la creyó, con la estupidez de que les iban a inyectar, que le inyectaron a un señor aire. Imagínense, a una persona le inyectan aire, pues lo matan. Pero hubo gente estúpida que se creyó semejante disparate, damas y caballeros. Digo, ¿no? La verdad es que, ¿cómo es posible que haya gente que pueda creer esas patrañas y esas tonterías? ¡Oh, cielo, Leoncio! No puedo creer, pero sí hay gente que se cree todas esas tonterías. Y bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es sacilino? ¡Ja, ja! No, sí que está grave el panorama. ¡Oh, cielo, Leoncio! Bueno, en fin. Y vamos a ver qué dice acá, entre otras cosas. Aquí tenemos otra caricatura, por si ustedes lo consideran importante, ¿no? Dice, aquí está, en este caso, esta parejita que dice acá arriba, en la parte alta, dice aquí, va por México. Ahorita lo vamos a ver para que ustedes normen su criterio. Y dice aquí, entre otras cosas, bueno, ya dos notas para cortitas para irnos, damas y caballeros. Y dice aquí esta parte, miren. Esto es muy importante, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Mire aquí. Bueno, nada más que aquí déjeme hacerla más grande, porque resulta que me aparece un montón de espacio aquí. ¡Oh, cielos! Bueno, vamos a ponerlo más grande aquí para que la puedan ver ustedes tranquilamente. Esto es de la política online, damas y caballeros. Ahora sí vamos a subirlo. Ahí está. Y aquí está, dice aquí, dice que la Organización Mundial de la Salud, damas y caballeros, da categoría de excelencia, en este caso, a la vacuna cubana contra el C-19 Soberana 2. Es una nota de Sergio Sánchez y está escrita en elcomun.es, ¿no? Y dice que la Organización Mundial de la Salud de la categoría, este es un periódico, un portal de España. Dice que la Organización Mundial de la Salud le da categoría de excelencia a la vacuna cubana contra la C-19 Soberana 2.
Dice que la Organización Mundial de la Salud da a categoría de excelencia la vacuna contra el C-19 Soberana 2. Acuérdense que ellos tienen la Soberana 1 y la 2, ¿no? Y la 2 causó impactos desde el momento mismo en que empezaron con los primeros pruebas, ¿no? Señalando que incluso servirá para uso pediátrico, hecho que no ha conseguido ninguna otra vacuna en el mundo. La vacuna que se encuentra en fase 3 de pruebas podría estar lista a lo largo del mes de mayo y se convertiría en la primera vacuna desarrollada en América Latina. Cuba además ha asegurado que podría producir vacunas para toda la población y ya negocia la exportación del antiviral a otros países como la Argentina. Dice aquí, entre otras cosas, que mientras se desarrolla la prueba, la vacuna con el objeto de inmunizar a toda la población a lo largo del 2021, el presidente de la República, Miguel Ángel Díaz-Canel, ha llamado a respetar las medidas de distanciamiento social y la seguridad frente al C-19. Y aquí está el tuit del señor que dice: Cuba avanza en los ensayos clínicos de los prometedores candidatos vacunales conocidos, lo que tributa a la inmunización del país este año, pero no se puede renunciar a ninguna medida hasta que hasta ese momento llegue para poder cortar transmisión, dice aquí. Cuba por la vida, dice aquí. La Soberana 2, aquí está para todos ustedes, dice el precio. Es preciso recordar que Cuba desarrolla diversas vacunas, la Soberana 2 y Abdalá de manera principal, bajo unas condiciones de bloqueo por parte de Estados Unidos que impiden desarrollar todo el potencial del país socialista, hostigado desde hace décadas por la política exterior de Estados Unidos. Aún así, basándose en la solidaridad internacionalista, hemos podido ver a lo largo de la pandemia cómo el país envía misiones médicas a Europa, África y América Latina, despertando la admiración de todo el mundo, y eso es lo más importante y eso es lo más trascendente, damas y caballeros. Oh cielos, así están las cosas, y usted puede revisar esta información en elcomun.es y allí va a encontrar la información relacionada con esto de la Soberana 2, damas y caballeros. Y ya faltan unos minutitos para que sean las 11, damas y caballeros, y antes de que sean las 11, porque se nos puede aparecer el cuco y nos da miedo. Pues sale el coco y no lo comemos, no, está muy sabroso. Bueno, vámonos a otro asunto, damas y caballeros, la última nota, y dice aquí, para que ustedes normen su criterio, es la última notita, ahora sí, aquí la tenemos, aquí está, en este caso vamos a ver, dice en esta situación, damas y caballeros, una nota del Mexicano, ¿no? Dice aquí que las mejores notas son internacionales del Mexicano, las locales están bien chayoteras, ¿no? Bueno, dice aquí en este caso que Estados Unidos advirtió a Rusia que habrá consecuencias si actúa agresivamente hacia Ucrania, ¿no? Y dice Rusia, uy, uy, qué miedo, viejito guango, ¿no? Ahora le dicen. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que está muy preocupado por el avance de las tropas rusas y remarcó que el presidente Joe Biden ha sido claro respecto al caso de una conducta improcedente, dice aquí, imprudente, dice aquí. Y luego dice, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken advirtió en una entrevista este domingo que habrá consecuencias si Rusia actúa de forma agresiva en contra de Ucrania. Me preocupan mucho las acciones de Rusia con la en las fronteras de Ucrania, dijo Blinken en el programa Meet the Press, dice aquí, de la cadena NBC, sobre el despliegue militar en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy claro al respecto. Si Rusia actúa de forma imprudente o agresiva, habrá costes, habrá consecuencias, dijo Blinken. En los últimos días, Kiev y varias capitales occidentales criticaron a Moscú por concentrar tropas en la frontera ucraniana y en la anexionada península de Crimea. Mientras que los incidentes mortales con los separatistas son casi diarios, Ucrania dice que el Kremlin podría estar buscando un pretexto para lanzar una gran operación militar, aunque los combates estaban prácticamente paralizados desde la tregua del verano 2020, se han reanudado en las últimas semanas desde principios de año. 26 militares ucranianos murieron, dice aquí, entre otras cosas, dice en esta situación.
Y bueno, dice acá que, ya me brincoteé aquí, dice aquí que Moscú afirma que la guerra en la que han muerto más de 13.000 personas es una guerra civil ucraniana, mientras que Kiev y los países occidentales consideran evidente el documentado apoyo militar, político y financiero de Rusia a los separatistas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, descartó este domingo la posibilidad de una guerra, pero también advirtió que Rusia no permanecerá indiferente a la suerte de los rusoparlantes que viven en el sureste, dice aquí, de ese país donde desde el 2014 hay una guerra entre las tropas de Kiev y los separatistas prorrusos, dice aquí. Y dice, Rusia está poniendo a prueba los nervios de todos, dice aquí, declarando su posición, debe seguir siendo un actor importante para otros países, tanto para Estados Unidos como para Ucrania, dijo Ruslan Leviev, analista del equipo de inteligencia de conflictos consultado por el Washington Post. Dice, están tratando de denostar que Rusia no tolerará ninguna sanción u otras acciones puestas en marcha para presionarlos para que devuelvan Crimea a Ucrania o para que cambien el curso de las cosas en Donbass, dice aquí, añadió, y dice aquí, entre otras cosas, y bueno, las cosas se están poniendo ardorosas, damas y caballeros, pero los gringos se quieren seguir metiendo como siempre, y pues ahora ya no las tienen todas consigo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tiene un presidente ilegítimo y que no tiene toda la presencia de el poder de que la gentes lo vayan a apoyar en una guerra. Es que ese es el detalle, damas y caballeros. Por eso es tan importante el ámbito de la democracia, ¿no? Ese es el meollo del asunto. No tiene el reconocimiento, nadie le haría caso. Ojo con esa parte, oh cielos. Bueno, ahí está, damas y caballeros, para que vean ustedes la importancia que esto tiene. Y antes de que nos salga el cuco, porque nos va a ser un minuto para las 2:11, vamos a ver qué dice nuestro público conocedor, damas y caballeros. Oh cielos, que los tengo aquí todos abandonados. No es cierto, no se queden. Yo siempre estoy al pie del cañón de la gente que nos está viendo, siempre procurando qué es lo que les gusta, ¿no? Para poder estar al pendiente de esta parte. Juan Martínez dice, nos puso aquí WC, dice, saludos, profesor José Trinidad, Juan Méndez Fregoso, saludos, mi estimado profe, dice aquí también, ay, dice, déjeme sobrechar esto, ay, ay, caray, qué bruto, las llantas están bien marcadas, ay, qué feo, no me puse un cinturón, ay. Se me clavó en la manteca, así, el pantalón, dice aquí. Citlali Zavala, hola, buenas noches, chicos. Hola, Lucita Palomita, saludos. Saludos, hermosa señora, un abrazo. Un saludo a don Jorge, con todo respeto, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y al crack, oh cielos, mi estimado crack. Dice aquí, les escribí el madrazo, dice, se está sacándoles Alcibiades, o sea, el moco. Se está sacando el Alcibiades, ah, digo, al moco. Aquí les escribe el madrazo, dice, y los Tamay, papá e hijo y Espíritu Santo arrastrados, echándole porras a la momia Bustamante, qué arrastrados se vieron. Dice, aquí les escribe el madrazo, qué felices éramos antes de que caminábamos por las calles sin temor a que nos asaltaran o desaparecieran, dice aquí, tienes toda la razón. Gustavo Orozco dice, saludos, está muy callado el Gustavo, ¿qué tiene mi estimado Gustavo? Oh cielos, dice, aquí les escribe el madrazo, Broso sin pintura se parece a Maclovio de sátira política. ¿En lo chayotero o qué? Bueno, vamos a ver acá qué dice en este caso, en este caso, acá en el internet, digo, en Facebook, damas y caballeros. A ver, acá tenemos a quienes. No, acá no tenemos muchos. Sí, tenemos a varios. Oh, cielos. Dice aquí, entre otras cosas, aquí está con José Miguel García Morales. Dice, saludos y buenas noches, profe José Trinidad, desde el Ejido, Guanajuato. Saludos, mi estimado José Miguel. Dice aquí, vamos a ver quién tenemos. Marco Anguián y Margarita Bejarano nos están viendo. Saludos. Maggie Bejarano nos está viendo, hermosa. Saludos, que estés muy bien, guapa siempre.
José Miguel García Morales, ya lo mencionamos, saludos desde el ejido Guanajuato del Valle Mexicali. Armando Leiva nos está viendo. Tawa Magdaleno, mi Tawa, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Armando Leiva nos está clachando también. Dice, buenas carnes, raza. Bueno, ganó la señora Bustamante por Mexicali. La llamaron Monra, la llamada Munra. No sé, no lo entiendo. Lucita Palomita, buenas noches, amigos. Buenas noches, Itlali Zavala. Eche ya, te toca y te toca, Trini, la vacuna. Oh, cielos, Leoncio, lleva tu agüita fresca, así es. Dice Alicia Salas, buenas noches para todos, bella audiencia, dice. Amigo, bellos sueños, dice, para todos. Jorge Benítez, buenas noches a todos, saludos. Itla Namir, mi querida Catita hermosa, dice, buenas noches, profe, saludos, saludos, mi hermosa Catita. Marco Anguian nos está viendo, Marisela Jiménez nos está viendo, Yolot Mercedes Zavala Aispuro, dice, buenas noches, hermosa. Alejandro Mackey nos está viendo, saludos, mi estimado Alejandro Mackey. Saludos, Siniestro, y a tu invitado desde Breezewood. Breezewood de Pensilvania, yo estoy esperando la vacuna rusa, pero no le hace que se queden con la vacuna, pero que me mande la rusa para cambiarla por, para cambiarla por, a ver, para cambiarla por la china. Dey García nos está viendo, saludos Dey García, hasta donde estés, no sé dónde. Estela Rentería nos está viendo, Samur, saludos Estelita. Jorge Benítez nos está clachando. Rosy Eaton, oh, hola Rosy hermosa, un saludo, espero que estés muy bien, guapa siempre. Justicia en México no existe, a 3 años y medio el caso de mi padre Norberto Eaton Aguilar continúa sin avance. No, ¿sabes qué, mi querida Rosy? Mándame la información. Es que la tenía en el otro perfil, pero resulta que cuando me mandaste la información, purrundún, me desaparecieron la otra, el otro perfil, y me quedé chiflando en la loma. Si me puedes mandar de nuevo la información, y además para verlo con el abogado, y luego te digo qué es lo que procede, ¿sí? Rosy Eaton, saludos hermosa, dice Jorge Benítez, ¿dónde anda el Álvaro Speitia? No sé. Pues aquí, háblenle. Margarita Bejarano nos está viendo. A ver, déjame ponerle aquí, a ver dónde anda este malvado, gordo, y debe estar viendo, ¿no hay algún un encuentro del Americuinos? Porque él nomás se le lleva buscando a ver qué. Que de este le gorgorea al América, y ahí anda, ¿no? A ver, dice, déjeme ver aquí, es que yo encontré, aquí nomás que no lo podía copiar en ese momento, a ver, dice aquí, crea, no está esta parte, oh cielos, ¿dónde diablos quedó? Es que dice aquí copiara, pero no lo podía copiar en ese momento porque estaba copiando el enlace, pues cómo iba a dejar de copiar el enlace para ponerlo en otra parte. Bueno, en fin, luego déjeme buscarlo porque por aquí debe aparecer. A ver, déjeme ver dónde diablos anda este Álvaro Speite. Aquí vamos a ponerlo aquí. Dice aquí, vamos a ver si, ah, no, es acá. Uy, cielos, como tengo doble teclado aquí, ya no sé ni cuál es el bueno, ¿no? Aquí está, vamos a poner Álvaro. A ver, ¿dónde está el Álvaro Speitia? Miren, no aparece el condenado. A ver. Speitia. Aquí está Álvaro. A ver, Álvaro Speitia. Vamos a ponerle. ¿Dónde estás? Aquí lo vamos a poner a ver si nos responde, ¿no? Ah, dice, ya aquí estoy, dice aquí, ya está contestando, dice, profe, ya estoy aquí, saludos. Dice, buenas noches, Álvaro, saludos, dice aquí, Álvaro Speite, dice, buenas noches a todos, saludos, Jorge Benítez, dice aquí, ah, profe, ya estoy aquí, dice, ah, bueno, ya apareció, mi estimado Benítez, ahí está vivito, se mueve, está vivo, mañana trabaja el condenado. Oh cielos, gracias, nos vemos al rato, pórtense bien, ya son las 11:06, no, ya es hora, es justo y necesario ir a aplastar la oreja, damas y caballeros, saludos a todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre, y nos vemos, adiós, es más, desde este momento les digo adiós, ¿no? Y nos despedimos, adiós.